Buenas, buenas. Deberían escucharme ahora, ¿no? También deberían escuchar lo que yo escucho. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Estamos por empezar. Como siempre, vamos a empezar con algunos anuncios y algunos saludos. Uy, acá están mis anuncios escritos. Bien. Los anuncios del día de hoy son: mañana miércoles tenemos el podcast en la barra de la taberna. Anunciamos los invitados, que son Cristecas, de su stream Cristecas, y Mena de Mazmorras y Dragones. Vamos a estar hablando de one shots, cómo prepararlos, dirigirlos y demás. Así que a las 9:30 pueden sumarse, sin problemas. El jueves se termina la inscripción para el concurso que tenemos por los 7.000 suscriptores y el viernes se sortea. El sábado tenemos Sábados de Flojera con Lu, van a estar haciendo mapas, estuvo re divertido el anterior, se los recomiendo sumarse. Y el domingo tenemos el PvP, que es la segunda fecha, estuvo buenísimo el anterior. Me di cuenta lo poco que sé de armar personajes, no tengo ni idea cómo hacerlos, así que genial. Y lo que sigue es agradecer a las personas que hicieron posible este stream. Pachi hizo las animaciones que van a ver, que vieron la pre-intro, ya volvemos y demás. Lu hizo las animaciones para el cuadro de alertas y Max hizo la música de la intro. Ya volvemos, el outro. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes que van a ver en el overlay. El overlay inicialmente hizo Cobas, pero después fue modificado por nosotros. Los emojis que tenemos algunos que los hizo Akira Wolf y otro montón que hizo Crossmake. Así que muchísimas gracias, son geniales. Y ahora sí. Como siempre, la programación es la misma, vamos a ir a la intro, la vamos a dejar una vez y después vamos con las escenas del capítulo anterior. Que ya volvemos. Buenas. Ahora me están escuchando a mí y nos están viendo y lo están escuchando ustedes. Así que mientras yo acomodo las cámaras, vamos a pasar a las escenas del capítulo anterior, que son importantes. Así que esta parte, como siempre, le toca a los jugadores mientras yo van a ver cómo las caritas se mueven. Cuando quieran. Qué terrible. Sotales. Hola. A mí no me gusta la caca. ¿Quién, Vines? ¿Quién quiere empezar? Yo no quiero empezar. ¿Cómo habíamos arrancado? Habíamos arrancado. Ah, dentro. La de... Sí. Estábamos dentro de ese órgano que después me. No me acuerdo bien qué es. Ah, habíamos terminado la pelea. Con el parásito. Ah, tenés razón, sí. Ahí va. Sí. Sí. Para luego meternos. Ah, me acuerdo, bueno, Cal tiró un par de fantasías medicinales en donde le dijo a Adriana más o menos qué tenía que hacer para cuidarse, yo qué sé. Sí. Tiene un par de heridas. Se dio cuenta de por qué. En algún momento estuvo adentro de un estómago de ballena.
Claro. Había que seguir para el norte, o para lo que a él le parecía que era el norte. Ahí casi nos caemos porque esa rama, esa rama orgánica, medio que no nos bancaba. Sí. Así que pasó primero Baggins, que saltó, porque dijo, ya fue, ahí hay algo, ahí está la muerte, saltemos hacia ella. encontró este morral, en donde, bueno, después nosotros pasamos, sí. Nos dimos cuenta de que había saltado al vacío, y lo básicamente este morral se lo absorbió, ¿no? Sí, sí, sí. Y el cual fue con Vidarleana, Cali y Vidarleana lo abrieron, salió Baggins despedido, con creo que era una copa y no me acuerdo qué más. Anillos. Anillos, dos ladrillos. Sí. Vale. Me acuerdo que... No te escucho, ¿estarás muteado desde el mic? Sí. Ahí va. Los anillos estaban en la mano que estaba sosteniendo el morral. Ahí va. Y bueno, y Kaiden, siempre sí. tan buena compañera, usó mano de mago no para frenar mi golpe contra el piso, no podría sino para agarrar nada. La copa. Pensé que la copa caía al agua. ¿Sabes? Podrías haber hecho algo. No tengo forma de hacer nada con mano de mago. Es muy difícil. Todos podrían haber hecho algo. ¡Qué chantas! Con la reacción de Cali y de Arriana, tranquilamente ellos podrían haber saltado también. Guerreros, hechos, algo, hechos. Mano de mago de la copa. Ni lo dudaste. No. Pensé que caía al agua y la perdíamos para siempre. Al agua, gelatina. Y después de eso, volvimos. Porque no podíamos hacer más nada en esa habitación. Y ahí nos encontramos otra como trifurcación. Y teníamos que sí. decidir a dónde queríamos ir. Y fuimos por una que, no sé si me falta algo o qué, pero que hacía mucho calor y que la pasamos muy mal entrando ahí. Sí, esa es la que la cruzamos rapidito, no frenamos para mirar nada. Sí. Y después de eso llegamos a uno que estaba todo oscuro, que estaban estos bichos extraños que no los conocíamos, que eran como... que tenían unos pinches, unos taladros abajo de ellos. Nosotros sabemos que son como virus, ellos no sabían. Y había un gusano que no estaba dando bola, estaba como comiéndose algo del piso de ese órgano. Hasta que empezamos a pelear con estos bichos, uno quiere como clavarle el taladro a esta Cal para controlarlo o algo raro. Cal logra pasar esa tirada, pero el otro se va al gusano y como que digievoluciona al gusano y se hace repolenta. Y Cal y Darlena se pusieron adelante de Kaiden y Baggins para protegerlos. Y nos costó matar ese chabón. Nos costó. Sí. Yo creo que ahí perdí. Creo que ahí gasté casi todo lo que tenía. Sí, yo también. Me quería reservar algo porque sabía que no íbamos a dormir acá adentro. Lo planteamos en un momento. Descansar. Sí. No podemos descansar acá. Sí. ¿Quién puede descansar acá? Sí. Creo que lo planteamos. Que mandaba, ¿no? Sí, creo que lo planteamos justo después de esa pelea. En la próxima habitación que encontramos esa estatua gigante, que ahí Cal pudo reafirmar sus creencias de que hay una civilización perdida, que la estatua tenía el mismo símbolo que las monedas que había encontrado Baggins en el cofre. Y era enorme, así que no podíamos hacer nada. Y ahí nos pudimos curar porque había otro de estos cristalcitos. Sí, que fue con... ahí, el cristal. Ah, antes, en alguna parte creo que habíamos entrado a otra habitación, antes de llegar a esta... Y había un glóbulo blanco gigante y uno chiquito. ¿O era acá? Fue después de esta. Ahí va. Sí. Y... estaban atacando a los triones. Sí. Esas cosas.
Y había un montón de estos viruses que estaban queriendo atacar un cristal. Así que cayeron su mensaje para decirle a estos glóbulos blancos, ¡hey, encárguense de esos! Eso fue muy extraño. Y milagrosamente funcionó. Sí, sí, sí. Habla sí. Intrastestinal. Habla... O celuloide, no sé. Celuloide. Inmunológico habla. Lo llamaste por celular, claro. Luciana. ¿Qué? Y después empieza la peor historia de nuestra vida, creo, chicos. Ah, sí, claro, porque escapamos de todos esos bichos, nos mandamos a la otra habitación y había más. Entramos obviamente al recto que había final. ¡Otro más! ¡Te odio! ¡Eso fue! Le toca a Lu. Yo no quiero hablar más hasta que llegue yo. Fue complicado, pero bueno, había una úlcera que logramos curar a base de bolas de fuego. Logramos matar a esos bichos y se ve que tal vez el fuego adentro de esta criatura no fue muy buena. No, porque acto seguido fuimos evacuados de los perímetros. Fue horrible todo. Y cuando estábamos cayendo al vacío, después de salir de no quiero pensar dónde, ahí León decidió terminar la sesión. Con nosotros ahí cayendo en el medio. ¡Ah! Y cortó. No nos olvidamos de nada, me parece, ¿eh? ¿No? Más que... hayamos peleado con un par de esos. De esos, sí. 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 Vos, en realidad, porque Vida Riana no fue para adelante, ¿eh? Vida Riana atacó uno de los viruses. Que Vida Riana estaba muy comprometida. Imagínate que con toda esa materia fecal se infectás toda la herida. Igual se había tomado una poción que le había curado una banda y tenía otra. No, se podría haber mandado la cara rota y no se mandó, lo dejó de cara ahí solo. Ahí va. Cristeca hace el comentario. ¿Qué cómo se dice? Al parecer. Ahí estoy. Gracias. Dejaron algunos detalles afuera que decidieron, me imagino, no compartir por una cuestión de gustos. Puede haber gente comiendo hasta ahora. Puede haber gente alimentándose. No los culpo. Pero estaban apurados para salir. Como bien dijeron, la sesión terminó siendo ellos expulsados del interior de esta criatura a la cual habían entrado. Estaban cayendo al mar desde una enorme, enorme altura. Así que vamos a empezar por esa parte. Voy a poner una música en particular. Y ahí vamos. Cuando están en caída libre, el mar alrededor de ustedes se remolina. Las nubes de arriba resuenan con truenos, con rayos. Hay olas que suben y bajan, se chocan entre ellas. Y ustedes están en caída libre. No hay nada que los salve. El barco en ningún lugar a la vista. Y el mar se acerca cada vez más. ¿Qué van a hacer? Estás muteado, Max.
Sí, no iba a gritar con todo ese volumen. Pero si quieren lo hago de nuevo. Y quizás lo único que atina es empezar como a tener una idea de cómo está, dónde está arriba y dónde está abajo. Y básicamente Encima seguimos atados. va a empezar a equilibrarse un poco y tratar de, no sé, ver dónde están los demás. Yo quiero hacer algo, si puedo, a ver si sale. Kaiden está atada en una de las ojos y está, le llena los ojos de la velocidad que están cayendo. Todavía siente el olor, lo tiene pero metido acá en la sien, así que sigue enviada. Le duele todo el cuerpo, pero sabe que están a punto de morir explotado contra el agua. Así que mientras está siendo tironeada por los compañeros, aparte ella tampoco está estable, va a extender las manos hacia el agua y voy a castear controlar agua para intentar elevar el agua lo más que podamos hacia nosotros. Vamos a hacer un chequeo rápido de las reglas de controlar agua. No tengo un... una carpa, Bien. ¿no? Contanos cómo lanzás el controlar agua y hacé una tirada arcana. Okay. ¿La hago primero o primero cuento lo que intento hacer? Okay, tiro primero. Me voy hasta el punto de inspiración. Claramente. Limpiar. Ay, Ahora no te vi sí. tirar. Tiré un uno desastroso, pero bueno, era para sacarlo encima. Eso es 23. Bien, describinos qué pasa. Bien. Kayen extiende las manos hacia el agua. Es la primera vez que lo castea, porque es uno de esos hechizos que no hizo mucho. Así que tiene miedo, está muy insegura, le tiemblan las manos. Pero intenta mantenerlas de cierta forma firmes y empieza a llamar al agua y atraerla hacia ellos, elevarla lo más que puede. Bien. Concentrándose como puede, en caída libre, atada a sus compañeros que están medio gritando y todos así con las manos para cualquier lado. Quien se concentra en el mar, los llama. Forma los símbolos arcanos a su alrededor y el agua empieza a levantarse. Por columnas de a golpe. Hasta que de repente una columna muy muy alta se para al lado de los jugadores y se mantiene expulsando agua hacia arriba, como si fuera un torrente constante. Y ahí ustedes se pueden agarrar. Como no los choca de abajo, simplemente les para arriba y por al lado y ustedes quedan como enganchados y eventualmente se meten adentro de esta corriente y quedan sostenidos arriba. Vedaliana está muy muy pálida, como el resto de los tres. Kayen está sosteniéndolos con sus poderes mágicos. Se limpiaron un poco. Quiero mirar a mi alrededor a ver si veo nube solitaria, ahora que estoy un poco más alto y tranquilo. Bien. Ah, o sea que ahora estamos, o sea, la corriente nos elevó hasta arriba de todo y No, no, estamos no. tipo, ahí va, El ok, mar necesito saber qué está pasando. se levantó en un pilar, no muy alto, y ustedes están ahí. Nada más. Adentro del Arriba del agua. pilar. Arriba del Bueno, pilar. era lo que yo te había preguntado. Ah, ok. Arriba de arriba. Ok, Sí. Bien. ok, ok, ok. Haceme la tirada de percepción, Lu. Salió algo, pero yo no veo nada. No cambió nada. Borrá y vuelve a tirar. ¿Borraste? Sí, Lo borró. borré y volví a tirar y volví a borrar. Para que Yo F cinco. escuché el ruido de los deditos, por si las dudas. Yo tampoco. El Ah, no mágico, la veo. sí. A Lu yo no la veo dentro de Grignard. Y yo no lo veo a Max, así que estamos a mano. Solo veo a los cuatro. Yo también. Para que entre, ¿no?
Ahí va, ahí escuché ruido. Sí, un 14. Max, tiraste una banda de dados. No hay problema. Se ve que tiene delay. 14. Más. Más. 4. Bien. Limpiándote un poco los ojos con el agua del mar, tratás de enfocarte, mirás para los costados y no hay nada. Lo que notás. ¿Más cuánto me dijiste? Más 4, 18 total. 18. Mirás hacia arriba y todavía en la nube en la que habían originalmente puesto el barco, se ve la nube solitaria. Estático, quieto. Pero frente a ustedes, una pelea titánica. Está uno de los gigantes, ese que tenía la boca con dientes de tiburón enormes, siendo enredado por una serpiente de mar descomunal. Están peleándose. El gigante le está pegando piñas. Ustedes lo ven todo muy, muy lento. La serpiente le muerde uno de los hombros y siguen peleando un rato más. Ahora necesito que alguien que me haga otra tirada de arcana. Ay, fuck. Oh, y ya estoy muy cansada. Esto es un 19. Ok. En un momento el gigante da unos pasos para atrás por uno de los mordiscos de esta serpiente marina. Y tenés que mover la columna de agua con ustedes encima para esquivarla. Lográs hacerlo en el último momento. Uf, sin problemas. Y se quedan todos ahí. Parece que van a seguir peleando un rato más. Intercambiando golpes. Muy lentos. Muy lentos, tipo. Y la serpiente. Y todavía lo abraza más fuerte la serpiente. Y ustedes ven cómo lo aprieta. Finalmente el gigante se cansa. Y baja los brazos. Unos minutos más tarde. La serpiente lo suelta, se tira al mar y en su lugar vuelve a aparecer el gigante que le habló a ustedes, ese que tenía barba de espumas y pedazos de coral y arrecifes. Los dos son del mismo tamaño. El gigante cansado con dientes de tiburón lo mira y empiezan a hablar en este idioma original que ustedes no entendían nada. Me imagino. Como si fuesen dos amigos, tipo, alzándose. Algo así, sí. Están, está todo bien. Están intercambiando algún tipo de diálogo y apenas se mueven. Pero sus expresiones están más representadas por las cosas que se le mueven en el cuerpo, diferentes crustáceos. Y finalmente, el gigante con el que habían hablado ustedes se les acerca a su pequeña columna de agua, cada vez debilitándose más por el paso del tiempo. La concentración de calles no es infinita. Gracias. Y meten la mano en la columna de agua destruyéndola. Y ustedes caen en su mano. Y arrean instantáneamente, se desata la soga. El gigante lo sostiene. Dios mire. Se para con ustedes en la mano, se alza y ustedes son instantáneamente aplastados contra su palma. Digo, pff, por la velocidad hacia arriba. Y los pone al lado del barco para que se pasen hacia el barco. Gracias. Sí. Y salta hacia el barco. Y Arena se arrastra un poquito y se tiran todos en la cubierta del barco. Que los espera el resto de la tripulación. Excepto Manrel. Qué duré esta, tipo. Sí. De repente una sombra los cubre. Son las manos del gigante agarrando el barco, haciéndolo crujir por todos lados y bajándolo. Finalmente lo apoya en el agua. El otro, que tiene sus. El de los dientes de tiburón, simplemente está como mirando perdido al horizonte. El cielo se empieza a despejar. Empieza a calmar el mar. Apaga la tormenta. Y ven otra vez la paz azul a la que están acostumbrados. Una vez más el gigante de barba de espuma cerca del barco
enorme, cabeza gigante, se posa sobre el barco, tapando parte del sol. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Sabes curar discapacidades? Y lo señalo, mientras lo señalo a ¿cómo se llama? Manrel. ¿Estaba por ahí? Pensé que no estaba. No, no estaba Manrel. ¿No estaba? No. Bueno, le estoy señalando a la nada. No. Ah. ¿No eras un dios? Era un dios. Sí. Ah. Y perdiste todos tus poderes. Algunos. Bueno. Disculpe, señor Dios. ¿Tiene por casualidad cañones para barcos por ahí? A ver. Me da vuelta una vez más. Lento y pesado. Ustedes lo ven girar. Se dirige hacia su amigo. Y les tira la mano hacia la espalda a él. Le arranca un pedazo de coral que tiene. Y arriba del barco lo deja caer. Y entre las partes de coral y cosas de mar, hay dos cañones. Están oxidados y hay que limpiarlos. Pero bueno. Inmediatamente me pongo a analizar esos cañones. Ya nada más importa. Ya no hay peligro, ahora solo hay cañones. El otro gigante como que se queja, sí. y otra cosa. Mientras tanto se acercan las dos cabezas hacia el barco. Oh, a ese le tengo más miedo. Tenemos que ir a un lugar donde hay un barco abandonado. Tipo una especie de barco fantasma. En donde hay también cañones fantasmas. ¿Tienes idea de dónde queda? ¿Cómo es? De cañón, barco. ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! No, no está por ahí. Un segundito. Y se va caminando a buscar a Sonrisas. Más adentro del barco. Sonrisas y Manrel están escondidos en el final de la bodega, atrás de un par de cajas. ¡Ey! Sonrisas tiene el cuchillo en la mano. ¡Sonrisas! Tengo un amigo para presentarte, vení, vamos. No, voy a salir acá, Acabo de salir de uno de esos bichos vivo, nos está hablando y ofreciendo cosas. No es una estafa piramidal, vamos. ¿Y cómo sabemos que todavía es Oscar? Voy, porque a ver qué puedo decir de vos. No me acuerdo. Vamos, Sonrisas. No hay nada. Bueno. ¿Te acordás cómo era el barco fantasma que estábamos yendo? Ah, sí. Supuestamente era grande como 4 barcos y tenía un montón de cañones. Como 30 en cada lado. Ajá. Ajá. Tenía velas que se impulsaban solas, no necesitaban viento. Bueno, muchas gracias por la información. Y no se hundía. Ahora morirás. Iba, le hace como que le va a pegar, pero no le pega. Era una broma. Y se va. Mientras tanto, Manrel está tirado en un costado con espuma en la boca. ¿Qué le pasa, Manrel? ¿Qué sé yo? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. No le hice. Bueno, ¿puedo acercarme a Manrel? ¡No, no lo toques! Wow. ¿Quién lo va a curar? ¡Vos no! ¡Y vos tampoco! ¡No! ¡Lo va a morir! ¿Lo vas a dejar morir? ¿Preferís dejarlo morir antes que yo vaya? ¡Yo podría haberte matado! ¿Quieres que lo intente? Te puedo matar, Sonrisas. ¡Pero no lo voy a hacer! ¡Somos amigos! ¡Ponele que no soy un fantasma! Sí. ¿Por qué olía a caca? Porque salimos de el trasero de ese monstruo. Bueno, limpiate y después vení. Se va a morir. Y es tu culpa. Ahora vuelvo. Y se va.
Bien. ¿Volvés? Supuestamente. Sí. Dale, dale. Tiene el tamaño de más o menos 40 barcos o algo así, o 4 barcos. 4 barcos. Y como 30 cañones. Los gigantes se miran entre ellos. No. Nada. Sí. Ajá. Está ahí. Y señala todavía el agujero en el mar que existe. Ah, y podremos ir a ver o entraremos en una especie de agujero que nos consume y nos desintegra, tanto física como mentalmente. No, no lo sé. Él pudo estar ahí mucho tiempo, pero sabría que le pasaría a cuerpos tan chiquititos. Ustedes están buscando los barcos de Sol. Últimos barcos de... ¿De? Últimos barcos de los dioses. Bueno. Ahí. Ahí okay. Murió. Bien. Ah, me olvidé de algo. Se está muriendo... Manuel, y sonrisa no me deja asistir. Se lo dice a Baggins y a Kaiden. Yo voy, dice. Bueno, yo creo que ya me quedé sin deseos. ¿Quieren hablar con el dios? ¿Sí? No. Kaiden, Baggins. Estoy solo. Baggins está concentrado en los cañones. No existe nada más que los cañones. Kaiden pisó cubierta y está sentada contra la barandilla a duras penas despierta. A duras penas despierta. Muy cansada, así que no está prestando atención absolutamente a nada y se mantiene despierta de pedo. Bueno, creo que... Nada más. A menos que tengas alguna manera de curar personas, o si tienes pociones de vida, o comida, o monedas de oro. ¿Nada de eso? No, nada de... Bueno, ok. Puedo ayudarlos. ¿Cómo? ¿A dónde se están dirigiendo? Estamos dirigiéndonos... En realidad estábamos dirigiéndonos a buscar este barco. Pero, por otro lado, íbamos a seguir hacia una isla donde se juegan unos torneos. No me acuerdo el nombre de la isla. Pero sé que queda al norte. Y esta vez es en serio. No me estoy viendo, esto va por una ballena. El gigante... Con barba de espuma mira a su compañero que asiente. Mueve una mano y de repente un brillo dorado abajo del mar se ilumina. Y el otro vuelve a hablar. Siguen en esa corriente, van a llegar rápido. Sin problema. Muchas gracias. Creo que esta es la despedida, ¿no? Es raro. Sí. Bueno. Voy a ayudar al capitán, que se está muriendo. Se nos está muriendo el capitán. Tengo una pregunta. Nada más, antes de que se vaya. Sí. ¿Qué año es? ¿Qué año es? No sabría decirte. ¿Qué año? Kaiden, tú llevas como... Kaiden está roncando. Bueno. Ella lo sabe. Ella creo que lo sabe, sí.
Se mueve el gigante. Escucha un splash de agua. De repente la mano chorreando agua por todo el... se vuelca por sus... Se le escurre por los dedos y cae encima de Kai en un baldazo de agua gigante. Kaien salta, no grita porque está muy asustada y no entiende qué está pasando, pero temblando se da vuelta a mirar lo que sea que le haya mojado. Y supongo que ve la cara esta, enorme. Y la mano del gigante de alejarse. Mira a los demás, como que... Quiere saber qué, en qué año estamos. Líganse en qué año estamos. Supongo que Kaien lo sabe. Sí, sí, lo sabe. Están en el 1300. Estás muteado. Está bien. Kaien lo sabe. Kaien lo sabe. Están en el 1375. Bien. 1375. Sí. Eso. Al escuchar esto, el gigante con dientes de tiburón se levanta enojado, golpea el agua y le murmura algo. Oh, esperen un segundo, me acaban de dar inspiración malvada. ¿Quién fue? ¿Quién es de nuevo? ¡Cerca! Bien, golpea el agua enojado y le dice algo en este idioma que ustedes no comprenden. Y este le responde. Habíamos llegado tarde de todas maneras. Ahora hay que buscar qué hacer. ¿Tarde a dónde? La primer guerra. ¿Guerra de? Guerra de... ...Sion. Invasores. De la conquista. Conquista, invasores. ¿De otro universo? ¿De otro planeta? ¿Y esto cuándo sucede? Luna y el sol eran jóvenes todavía. Apenas se iluminaban tierra. Mira hacia la otra. Está lejos. La tierra. Cal está pensando por dentro de que él se siente... Que vino de otro planeta y no lo puede creer. Así que se va a quedar medio como ahí, frío. Los animales todavía estaban conociendo. El delfín estaba viajando. ¿Con el águila? ¿O hablaba con un águila? Sí. Ustedes lo conocen, ¿no? Kaien se va haciendo para atrás. No exactamente. Cuando llegaron, nosotros estábamos muy lejos, no sabíamos qué estaba pasando. El gigante se sienta cómodo en el mar. Está como... apenas así sentado sobre la superficie. Y... escuchamos que había algo. Un eclipse pasó. El sol y la luna empezaron a jugar, giraron sobre ellos. Llegaron las bestias plateadas. Mira, no lo sé, yo no estaba ahí. Cuando escuchamos esto ya era demasiado tarde y la guerra había empezado, tal vez ya había terminado. Además, nos habían castigado. Había, por diferentes razones, habían obligado a permanecer como... bueno, como ya habían visto. Señala hacia atrás, como no hay nada atrás de él. Con... si fuera esa... serpiente. Kaikai y yo... estamos todo y... decidimos detener nuestra lucha. Para unirnos a la batalla, para unirnos contra los invasores, pero ya era tarde. Llegamos, encontramos barco,
los combatientes estaban heridos. Arremetimos contra ellos, pero salimos victoriosos. Quedamos los dos vivos. Pero Kaikai empezó a sentirse mal. Empezó a cambiar, a ponerse agresivo. Y no me quedó otra que encarcelarlo ahí adentro. Hasta que algo lo cure. Viene el otro gigante y lo empuja. ¿Por qué le estás contando todo? Ay, voy al baño rápido porque Dale. Estoy con urgencia. Pausa entonces. Bien. No dijiste cómo se llamaba el otro gigante, ¿no? El que estaba hablando, ¿no? Ah, bien, el otro era Kaikai. Kaikai. Gigante con dientes de tiburón. Yo me imagino que Aiden ahí como no sé por qué me despertaron, no sé qué estoy haciendo acá. ¿Por qué carajo me despertaron? Yo estaba durmiendo. El nube solitaria está en la superficie, ¿no? Del agua. Sí, sí, está estático, como si no estuviera flotando, de hecho. Bien, ok. No sé, como que todavía lo siguen sosteniendo. Con Cine al Sur, a un oso gigante, los quiero invitar a tomar mate, me muero. Mientras tanto, vamos a aprovechar para recordar los anuncios. Mañana tenemos podcast con Pitecas y Mena de Mazmorras y Dragones. El jueves se termina la inscripción para el concurso, se sortea el viernes. Sábado tenemos Sábado de Flojera con Lu y el domingo seguimos con la segunda fecha del PDF. Ahí va. Bien. Un pequeño adendo a eso. El concurso es hasta más o menos el capítulo 12 nomás, así que es... No se preocupen si no están al día con la aventura, no necesitan estar al día con la aventura para poder participar. E incluso es con opciones, así que si no saben algo pueden tirar y capaz que le pegan. ¿Quién sabe? No, no son difíciles las preguntas. Bien, sigamos. Kai al parecer le reprochó porque le está contando. Tal vez nos pueden ayudar. Kaiden lentamente mira a Cal y a Reigns como, ¿qué carajo? ¿Qué pasó? ¿A ayudar cómo? ¿Qué pasó? ¿Nosotros no seremos descendientes de esos invasores? Te mira un instante. ¿O no? Ella tal vez, señora Kaiden. Pero vos no. Invasora. ¿Cómo hacemos para... Ya sabes. Deportarlos a su planeta. No. No lo sé. Habría que... Creo que habría que hacer lo que hicieron ellos. Ir hasta el cielo y... matarlos. O transformar a los que quedan. ¿Cómo la transformaríamos? No, ella no va a influenciar en nada, que ella esté viva o no. Ah. Disculpen. ¿Cal? Era una broma. ¿De nuevo pactos con dioses y yo en el medio, Cal? No pasa nada. Él no te va a hacer Kaiden nada. Está hecho una ira. Todo el cansancio que tenía se le fue y de nuevo se le está erizando el pelo. Y se da vuelta, y lo mira el gigante. Yo, la verdad que no sé quiénes son ustedes, y ya los ayudamos demasiado. Si me disculpan, me voy. Y se va, enojada, muy enojada. La hiciste enojar. Tienes razón, ya nos ayudaron mucho. Gracias. Un día, ya les interesa revisar las tumbas de los dioses, háganlo con mucho cuidado. Hay otras por el mundo. Tumba de los dioses. ¿Esto cuenta como una tumba de los dioses? Sí.
todos de la... ¿Son barcos hundidos? No, son agujeros, ¿eh? Heridas que no van a sanar. Ok. Bueno, gracias. Se levanta una vez más. Y el que está atrás de él empieza a caminar hacia mar adentro, cada vez hundiéndose un poquito más. Y cuando está más o menos por la altura del pecho, los dos se transforman en estas serpientes gigantes, que son magníficas. Ustedes la ven y son algo impresionante. Tienen el tamaño de ciudades casi. Como si la gente pudiera vivir sobre ellas si estuvieran quietas. Y se zambullen en el mar y desaparecen. Adelante de ustedes. El resplandor dorado todavía se mantiene. Bueno, estos dioses. De más está decir que ustedes están exhaustos. Ustedes están totalmente consumidos. Bueno. ¿Aguis? Estás muteada. Todavía estás enamorado de esos cañones. Estás muteada, Leo. Eso explica mucho. Aguis se separa de los cañones y se... Bueno, ya terminé de revisarlos. Creo que pueden llegar a servir, pero voy a tener que sacarles todo este coral. ¿De qué me perdí? Porque creo que estaban hablando, pero realmente no presté atención. ¿Algo de Kaiden? Como que... ¿De portarlo? Dijeron que ellos llegaron tarde, como que... Cuando el sol y la luna eran jóvenes, hubo una invasión de... cosas de otros planetas y que Kaiden podría llegar a ser una descendiente, pero que no hacía falta transformarla. ¿Transformarla en qué? No dijeron. Quizás en seres terrícolas, no sé. O sea, que Kaiden no es de este planeta. Quizás, quizás. Eso sería mucho. Pero bueno, y la hizo enojar. Porque no sé qué dijo. Bueno, creo que se enojó cuando le dijo lo de transformarla. Claro, de transformarla. Y que yo le dije, bueno, y pero ¿cómo la...? No, no me acuerdo. En fin. Me voy a dormir, Marín. Estoy muy cansado. Creo que toda la emoción se me está yendo. Ahora que lo decías, a mí también me duele mucho la cabeza. Habría que dormir. De la panza. Sí. Sí. ¿De la panza? Sí. ¿Te acordás cuando hace un par de horas una lombriz gigante me mordió en el estómago? Uh-huh. Bueno, hace un par de horas una lombriz gigante me mordió en el estómago. Todavía me duele. Sí. Bueno. Habría que descansar. Me voy a dormir un rato. Y Cal se va medio como... tambaleando de sueño. Yo le doy un... Ahí le da un besito de las buenas noches a los cañones y también se va a dormir. Bien. Kaiden, me imagino que también. Sí, sí, Kaiden se fue directo a dormir. Horas más tarde. Muchas horas más tarde. Ah, bien. Iba a preguntar cuántas. ¿Suficientes? Muchas horas más tarde se despiertan todos ustedes. Arriba hay una discusión. Despierta. Pero ustedes están todavía levantando. Ok. Esperan un poco que sigan discutiendo. Tratan de entender lo que está pasando, pero está como muy lejos todo. Y ustedes están muy, muy dormidos. Finalmente, tienen la opción de despertarse o seguir durmiendo más. Cal probablemente siga durmiendo. Sí, va a seguir durmiendo. La curiosidad de Baggins fue de más. Se va a levantar. Bien. Cae más, seguir durmiendo.
Sí, yo tuve un descanso corto, supongo. No, todo, tuviste un descanso largo, durmieron un montón. Ah, perfecto. Durmieron, se van a recuperar todo, pero digamos, estaban tan exhaustos que ya fue. Bien, llegan, te despertás, salís a la cubierta y están todavía en ruta en esta siguiendo este curso dorado. La tripulación arriba está hablando muy agitadamente sobre cuándo van a llegar. Parece que el equipo de los troncos están todos muy muy asustados y quieren dejar de viajar con ustedes urgente. Que se tiren. Manrel. Apoyo la moción con violencia. ¿Qué hacen, muchachos? Nadie. Ay, qué gente boluda. Y Manrel está en el timón, una vez más. Manrel no parece estar del todo en sus cabales. Está como medio girando el timón para todos lados. La persona que está sosteniendo los troncos es Vidar León y Sonrisa. Están tratando de hablarle, de decir, ya vamos a llegar, no pasa nada, estamos todos bien. ¿Qué vas a hacer vos? Voy a revisar primero cómo está el barco para asegurarme que no haya grietas en ninguna parte cuando el gigante lo agarró y crujió todo. Haceme una tirada de investigación. ¿Salió? No. Ahora voy a refrescar de nuevo. Dale. Todavía no. Adiños, me está fallando hoy. ¿Me va? Ahí. 13 más investigación. Tengo 4, así que 17 total. Bien. ¿Encontrás varias grietas y varias partes para arreglar? No hay nada roto en sí. El barco no está hecho para ser transportado, pero por suerte fue agarrado, digamos, en su totalidad y no solo de una parte para que se destruya, digamos. Así que con un poco de tiempo lo vas a arreglar todo sin problema. ¿Te vas a dedicar a eso? Todavía no. Quiero ir a hablar con Manrel. Evitás la situación que hay y Manrel está de tipo... Manrel, ¿estás bien? Te mira. Gira la cabeza y después gira los ojos hacia vos. Sentís un leve delay entre los dos. ¿Pains? ¿Cuántos dedos tengo? ¿Escondidos? No, levantados. Dos. ¿Y ahora? Gira el barco. ¿Por qué giras el barco? Tenemos que mantenernos en ruta. Agarra el timón. Eso es lo que ellos quieren que hagamos. No. Parece que nos están siguiendo, Ains. Miro para atrás. No hay nada, no hay absoluto. El mar y el cielo. Gira de nuevo el timón. Otra vez hacia la ruta. Creo que sería mejor. Tengo una idea. Necesito que bajes conmigo a la bodega. Así puedo empezar a medir la silla para vos. ¿Silla? Podemos dejar. Sí, la silla para. La silla con ruedas, claro. Para que te puedas mover. He olvidado eso. ¿Podemos dejar a Vidar Liana a cargo del timón? ¿Está viva todavía? Sí. Sí, es la... Bueno, vamos. La dragona alta marmorada. Vamos. ¿Te acordás? Sí. Vamos. Y él se levanta y se cae. Yo vuelo. Ah,
Miro a mi alrededor. ¿Estás sonrisas en alguna parte? No, Sonrisa y Vidalena están abajo. Están tratando de tener el pequeño caos de los trocos, que están totalmente asustados y enojados. Okay. Lo quitaron también, me quitaron esto. Tal vez era un sueño. Se vuelve a levantar y se pone en la silla. Corro la silla para atrás para alejarlo del timón. Te voy llevando. ¿Sí? Para la silla con ruedas. ¿Sí? A ver, dale. Hagámoslo con cuidado. Espera. Saca un cuchillo y hace una marca en el timón y en la madera que sostiene el timón. Vamos. Se va a mover solo, no importa. Intento arrastrarlo con cuidado. Espero que hay escalones, seguramente. Eso va a estar complicado. Claro que sí, escalones. Hace una tirada de fuerza. Sí, sí. Y ahí, que te van a fallar. Ay, de nuevo, no funciona, dos niños. ¿Qué le pasa a los niños? Ay, quiero que salga uno. Close enough. 9 total. La mejor forma que tenés para bajar a Manrel con la silla sola es vos abajo y ir escalón a escalón. ¿Sí? Pero saber la manera más eficiente no quiere decir que sos capaz de llevar a cabo. Por eso usas herramientas, por ejemplo. Y ese es el pensamiento que tenés cuando Manrel se cae encima tuyo con silla y todo abajo. Recibiendo 2 de daño contundente. ¡Ay! Y ahora estás atrapado ahí abajo de Manrel. Que, además del golpe de ¡pum!, Manrel no emitió ningún sonido. Simplemente está tipo errático mirando para todos lados. También esta situación cayó a la discusión que había ahí. Y están todos mirándolos. Yo te ahí, aplastado. ¿Ayuda? Por favor. Mierda. Ahí voy. No, eso no, por favor. Insuficiente. Diga, Leana, levanta a Manrel de la silla, te lo saca encima. ¿Qué lo bajaste? Intento susurrarle, aunque ella me saca, no sé, como 1.5 metros más alta que yo. Te agacha. Manrel está mal de la cabeza. Dice que puede volar. Y que nos está siguiendo alguien, no está capacitado para estar en el timón. Toma. Nos va a chocar contra una piedra. No, porque el costado de barco. ¿Y no hay piedras? Bueno, no hay nadie siguiéndolo. Entonces, tampoco puede volar. Bueno, llévalo a la habitación de él, yo voy al timón. ¿Cómo? ¡Arrastralo! ¡Míralo! ¡Mírame lo que soy! No tengo... Te llevo en la rodilla, ¿cómo querés que lo lleve? No tengo un problema más grande acá. Te cambio. Despertar a uno de los otros. ¿Dónde está Edur? ¿Cocinando? Busca Edur. ¿Barriendo? Busca Edur, yo muevo a Manrel, me voy al timón y aseguro que no nos choquemos. Gracias. Que Edur se encargue de ellos. Mientras tanto, Sonrisa está como hablándoles a todos a la vez. Me acerco a escuchar la charla. El intercambio parece ir por el lado de que tu barco es absolutamente inseguro, no tiene ningún tipo de conocimiento hacia dónde están yendo o cómo van a llegar ahí. El encuentro con los gigantes claramente dejó asustada a toda la población de los troncos. Que ellos solo querían ir a hinchar por su equipo. Era un viaje fácil, en cualquier otro barco era derecho y llegaban rápido. Ya deberían haber llegado, seguramente se perdieron como en la ceremonia inicial. Y Sonrisa está diciéndole que esto es lo que ellos pagaron. Que se tranquilicen. No hay devoluciones. Ya van a llegar, está todo bien. Y a lo sumo pueden contarle a la gente que vieron un par de gigantes. Me meto ahí en el medio. ¿Está Edur en alguna parte? Haz una tirada de percepción. Dadiños, ¿me vas a fallar de nuevo? Me falló de nuevo, obviamente. ¿Qué le pasa a Dadiños? No me quiere. Estoy pensando, capaz que abrirlo en otro buscador. Ahí va.
20... ¿Cuál me dijiste? ¿Percepción? Sí. 22. Bien. Buscás entre los pies de la gente. Y finalmente ves el pequeño brillo de la espada de Dur. Entre unos barriles. Ahí, por el costado. Me le acerco. Te acercás, te das vuelta ahí por los barriles y lo ves a Edur sentado mirando por dos barriles fijos, así está como medio perdido. ¿Edur? Hey, Baggins. Tengo una consulta. ¿Sí? Sí, mirando ahí por la rendija. ¿En algún momento de tu vida pudiste volar? ¿Crees que alguien nos está persiguiendo? Tal vez la gente. No, pero alguien ahora, en este momento. Imagino que los piratas. Ok. A ver, y se vuelve a mirar. Seguí mi dedo. No, vení para acá. ¿Te duele? Seguí mi dedo. Sí, es siempre. Ok, pareces normal. Y se vuelve a mirar por entre los barriles. ¿Qué estás viendo? ¿Te asomás? Sí. Enmarcado entre los barriles, ¿no? Vos ves una pequeña rendija que revela el grupo de los troncos. Pero de todos los troncos solo se ve una niña de unos 14, 15 años que está entre todos ellos. Es la única que está tranquila, como mirando a ver qué pasa. El resto está medio alborotado, pero Dur está perdido ahí mirando. Edward, muy tierno tu romance, pero te llama Vidarliana. Y veo que estás lo suficientemente cuerdo. Se sonroja. Sí, estás lo suficientemente cuerdo como para poder ayudarla. Necesito... Solo me puedes ayudar vos. Hay que bajar a Manrel. Está ahí tirado. Bueno... Pero no le digas a nadie. No le digas a nadie. ¿Pero qué le voy a decir a alguien? No sé. Si querés te puedo ayudar a decirle a alguien. No, no le digas a nadie. Está bien. ¿Qué tengo que hacer con Manred? Llévalo abajo de cubierta. Bueno, está bien. ¿Abajo de cubierta? Sí. Pero se puso a gritar. Abajo de cubierta. Veremos si pasa de nuevo. No quiero dejarlo cerca de nada útil. ¿Y lo dejás adentro de su pieza? Puede llegar a romper algo y cosas importantes allá adentro. Tienes más fácil yo. También es más fácil gritar cosas que la gente no quiere que sepan. Wow. Lo siempre trabajo con ustedes. Estaba ofreciéndome. Se levanta y agarra a Manrel y vuelve a intentar bajarlo como lo bajaste vos de arriba del timón. Pero sin problemas. Gracias. ¿Qué más vas a hacer? Voy a despertar a Kaiden. Bien. Bajás. Kaiden está tipo desmayadísima. Mal. Con el sombrero tapándole la cara, abrazando sus libros. ¿Está calzada? Sí. Le toco el pie, o sea, le toco la bota. Se lo golpeo así. No pasa nada. Busco alguna... hay un pedazo de paja de la cama en las que dormimos. La pico en la cara. Tengo el sombrero en la cara. Le pico por abajo del sombrero. Vos ves que Kaiden saca el sombrero, saca una navaja y te la mete en la cara. Y ves que sos vos, la guarda y te mira. Está muy de mal humor. ¿Qué querés, Fabín? Se está durmiendo. Entiendo que estés durmiendo, lo respeto. No, claramente no. Hay cosas mucho más urgentes.
Primero, Manrel se está volviendo loco. Uh-huh. Así que no sé si estamos siguiendo la ruta correcta, porque uh-huh. él estuvo al timón uh-huh. y estando loco. Uh-huh. Los troncos están amotinándose, aunque no creo que puedan hacer mucho, pero igual están amotinándose porque están seguros de que están llegando tarde a absolutamente todo. Uh-huh. Y vos sos la única que puede llegar a decir cuándo vamos a llegar. ¿Y a dónde? ¿Dónde estamos? ¿Tenés el mapa mágico? Ok, prioridades. ¿Hablaste con los troncos? No. Bien. Despertar local y que hable él con los troncos, que es su mejor amigo. Y que le digan que no pasamos ni un día dentro de ese gigante, que llevamos 2 días por adelantado, que vamos a llegar bien. Y que si tienen algún problema, que hablen conmigo. Yo voy al timón. ¿Y Manra dónde está? Dur lo estaba trayendo bajo cubierta. ¿No es mejor encerrarlo en su habitación, que esté tranquilo en un lugar que conoce? Pero en su habitación está la ventana mágica y le puede llegar a romper porque se está volviendo loco y estaba seguro que puede volar. No creo que la rompa, le debe tener miedo a esta altura. Pero bueno, sí, si vos crees que lo mejor es llevarlo bajo cubierta, lo mejor es bajo cubierta. Ok, ¿había alguien en el timón? Vidaliana. Oh, Vidaliana. Ok, bueno, despertá local y Vidaliana. ¿Era eso, Wedur? Sí, no, Vidaliana. Vidaliana sabe. Ok, Kayen se levanta. Así con... Quería seguir durmiendo. Todo su cuerpo dice quería seguir durmiendo, Vines. Y bueno, iba arrastrando los piecitos hasta subir hasta cubierta. ¿Y qué hace Vines después? Va a despertar local. Repito la misma técnica, pero esta vez busco una escoba. Porque Cal tiene una espada más grande. Así que lo pico de lejos. Haceme una tirada. Haceme una tirada de percepción. No, dame que fe cinqueo. Dieciséis. Cuando tenés la escoba, lo estás por despertar a Cal, que también está hecho un desparramo, ¿no? Sobre todo su cuerpito squishy. Está tipo aplastado sobre la cama, durmiendo como nunca lo viste. Te da un poco de envidia. Lo que notás sí es que la espada que tiene, la tiene él, no la tiene guardada en la espalda, está como apoyada sobre el piso y la pared. Notás un pequeño movimiento en donde se junta el mango y el filo. Hay algo ahí que se movió adentro de la espada. Y ahí lo tocas a Kerr. Lo sigo picando, pero con un ojo lo pico ahí, con el otro ojo estoy mirándoles la espada. Claro, basta, no. Ah, no, levántate. No quiero ir a la guardia. No. Estoy cansado de defender este pueblo. Dale, están los troncos, tenés que ayudar con los troncos. O Kaido les va a tirar una bola de fuego. Y va a quemar el barco. Y estamos en el barco. Necesitamos este barco intacto. Ay, cuántos problemas. ¡Levantate! Uno grande. Bueno. ¿Qué? ¡Levantate! Estoy yendo. Estoy yendo. ¿Dónde está mi? Acá. Bueno, vamos. ¿Qué hay que hacer? Tenés que hablar con los troncos. Están enojados porque piensan que van a llegar tarde al partido. Tenés que decirles que Kaiden dice que no van a llegar tarde a ningún partido. Ya estamos con 2 días de adelanto. Así que no vamos a llegar tarde. Y que si tienen algún problema, que vayan a hablar con ella. Pero yo digo que mejor no, porque les va a tirar una bola de fuego a la cara. Y yo no quiero que quemen el barco. ¿Por qué están tan preocupados? Porque están seguros que nos fuimos del rumbo y que ya deberían haber llegado. Y no les gustó que el barco haya sido atacado por gigantes. ¿Es entendible? ¿Cómo salió esta cucaracha? ¿Ya? ¿Abajo de tu cama? No, lo tenía dentro de la boca. Sí, se puede haber metido.
Bueno, voy a hablar con los troncos. Después de, cuando no la estés usando, ¿puedes revisar tu espada? Sí. Toma. Sí. Agarra la espada. ¿Y Edur? ¿Dónde está? ¿Preparó el desayuno? ¿Qué hora es? No tenés ni idea qué hora es. No sabés qué día. Es tarde, creo. O temprano, dependiendo de qué es lo que quieras hacer. ¿Comer? No, no hay realmente nadie para eso. Bueno, voy a buscar a Edur primero y después hablar con nosotros. Vamos. Edur está con Manrel. Manrel está loco. Los troncos son prioridad. Pero... el estómago es prioridad. No te acabas de comer una escaracha. Podés esperar media hora más. Si no me llena ni un dedo. Podés esperar. Hablando de dedos, todavía no me saqué los guanteletes. No quiero que le prendan fuego al barco. Ok. Bueno. Ahí voy. ¿A dónde vas? A hablar con los troncos. Bien. Mientras ustedes están subiendo a cubierta, escuchan la siguiente conversación. Los troncos dicen: ¡Ey! ¡Ey! ¡Vos! ¡Los sombreros! ¿Cuándo vamos a llegar? A mí me están diciendo. Sí. Ok. Me acerco. Y les digo: ¿cuántos días pasaron? ¿Cómo? ¿Tres? Estás muteado. ¿Cómo tres? ¿Tres días? Sí. Ah, entonces eso es genial, porque íbamos con 2 días de anticipación, así que mañana deberíamos estar llegando. Ahora, si me disculpan, tengo que ir al timón a asegurarme de que mañana lleguemos. Y que alguien se retire. Bien. Cal. Salís. ¡Ey! ¿Hay sol? Sí, lo sentís. Quemándote, secándote la espalda. Por otro lado, se siente bien, ¿no? El calorcito. ¿Hay un balde con agua? Sí, hay. Es el agua que usa Edur para limpiar. ¡No! ¡Edur! Siempre tiene que llenar los baldes con agua limpia. ¡Lo dije! Sí. ¿Qué? ¡Troncos! No me llegas con troncos, ¿eh? Van a salir campeones. Sí, pero no los metas en campeones. Ustedes durmieron un montón. Y ya nos perdimos. No, nadie sabe dónde estamos. No. Quédate tranquilo, que no están perdidos. De hecho, están vivos. Podrían estar muertos en este momento. Sí, eso no nos tranquiliza. ¿Qué pasó con los gigantes? ¿Cómo no los tranquiliza estar vivos? ¿Cómo no los tranquiliza que... Kaiden, Baggins, Vidarliana y yo, quien les está hablando, le hayan salvado su pellejo? Hacer una tirada de intimidación o persuasión, elegido. Persuasión. Ah, ok. Ay, para que se me tildó el... Dale. Dale, Dadiño. Ahí está. Persuasión 20. No quise ser maleducado y ofensivo. Recién me levanté, Edur, no me preparé el desayuno. Baggins me levantó, así que... Perdón, pero... Vamos a llegar a tiempo. ¿En cuánto tendríamos que llegar? Este sol. Sí, ustedes son los que saben manejar los barcos. Ah, sí, pero... Oh, de nuevo, perdón, estoy dormido. La veo a Kaiden. Kaiden está arriba en el timón, hablando con Vidarliana. Estamos abajo. Okay. Sí, ustedes están encubiertos. Sí, tiene razón. Déjenme hacer un poco de memoria. Claro, sí, obvio. Vamos a llegar más o menos en 2 días. ¿Estamos bien? ¿Dos días? ¿Más? Sí. Es un camino complicado,
Pero, como verás. Vos me dijiste que era un camino fácil. Íbamos a llegar en un día, en dos días máximo. Bueno, pero nos acabamos de encontrar con estos semidioses que no sabíamos que iban a estar en el camino. Es que estuvimos hablando y sospechamos que no nos encontramos a estos gentes que los fueron a buscar. No, nunca. A ver, bien. Por ejemplo, tenemos una brújula. Tenemos una brújula. Sí. Y la estuvimos mirando y en un momento nos desviamos del camino. Nos desviamos porque en un momento. Estoy seguro que fueron esos dioses que alteraron las brújulas. Tírame a engañar. Tienen poderes. Estoy seguro que no perdieron todos los poderes. ¿Qué era? Deception sería. Deception. O engañar. ¿Dónde está? Pará, no, tengo una inspiración, sí. ¿Vas a usar? Sí, ahí está. 20. Ah, claro. Sí, no, eso no lo tuvimos en cuenta. Y se miran entre ellos y murmuran un poco. Es muy complicado viajar en el mar. Hay muchos dioses, hay muchos problemas. Piratas, inclusive. Yo los entiendo. Bueno, pero ahora, ¿cuándo llegamos? ¿Cuánto nos falta? Faltará un día y medio. Bien. Yeah. Cal piensa en... Le acabo de decir dos días. No, yo me he perdido. Claro. No, está bien. Bueno, vamos a esperar. Pero bueno. ¿Ustedes ya desayunaron? ¿Comieron algo? Sí. Mañana. A la mañana. Y este es... claro. Mediodía. Bien, ¿y cómo la están pasando? Más allá de todo este problema con los dioses. ¿Y venía? ¿Están comiendo bien? ¿Están tomando bien? No, la comida es horrible. La comida es horrible. Y estamos llegando tarde. Bueno, Edur viene de un pueblo muy lejano del sur, en donde es la comida. Pone jabón al guiso. Sí, ellos están acostumbrados. Porque hay muchas bacterias en las aguas de su pueblo. Entonces, bueno, les voy a aconsejar que reduzcan la cantidad de jabón. Es por nuestro bien. Para no morirnos, no intoxicarnos. Pero se entiende. Lo voy a hablar con Edu. Quédese tranquila. Buen señor. Mientras tanto, en el timón. Ahí Darliana viendo qué le pasó al timón. Y cuando Kaiden llega tiene un montón de marquitas en diferentes lugares y algunos números anotados. Y Darliana está re dormida también. Lo ignoro rotundamente. Me siento en el piso, saco el mapa, la miro desde abajo. Voy a activar el mapa, por favor, no te alteres, como la última vez. Y le hablo el mapa para que me muestre de nuevo la ruta de... Bien. Las corrientes de oro. Activas el mapa una vez más. Uh-huh. Empieza a mover lentamente las diferentes partes, nubes, olas. Ahora ven, es el agujero en el mar, es enorme. Uh-huh. Ustedes estaban viniendo hacia acá. Bien. ¿Eh? Esa. Sí. Parte. Bien. Ahí. Ok. Están un poco por acá. Ay, a ver, márcamelo, ¿no? Ah, ok. No están tan lejos. Están un poco más hacia el oeste. Genial. ¿Y calculando en cuánto llegamos? No falta mucho. Esta ruta es, de hecho, demasiado rápida. Ah, genial. Bueno. Me vuelvo a levantar, enrollo el mapa, lo guardo. Y viro para tomar dirección a ese... Muelle, que era el muelle que teníamos que ir. Lentamente el barco entero gira. Empieza a ir en esa dirección. Uh-huh. Sin problemas. ¿Estás bien vos? Dormí. Creo que es más de lo que vos dormiste, ¿eh? ¿Dormiste algo? No pude. Para bañarme.
Anda a dormir. Voy a sostener el barco en este rumbo. Bien. Bueno, van a pasar un par de horas ahora. ¿Qué quieren hacer sus personajes mientras? Tienen unas 3 horas. Bien. A ver si yo puedo hacer esto. Santiago, yo primero quiero ver que el Tiefling esté todavía por ahí, que no esté tramando nada malo. Y después me voy a poner a limpiar los cañones. Caen va a invocar al sirviente invisible con ritual, así que va a estar unos 10 minutitos invocándolo para que sostenga el timón. Le va a poner lo que siempre tiene puesto el chaboncito para que lo distingan y no se asusten. Y se va a hacer invisible y no la van a ver por un rato largo porque va a estar literalmente limpiándose todo lo que pueda. En algún momento van a ver que la ropa de Kaiden vuela por cubierta, estirada por algo invisible, y no se la vuelve a ver hasta un rato a Kaiden. Van a sentir una leve fragancia, una planta extraña, es parecida a la lavanda en algún momento, pero no se la va a ver durante un rato. Ok. Cal va a ir a buscar a Eur para que le haga el desayuno, almuerzo. Y después de eso se va a tirar un poco al agua y van a dar al lado del barco. Bien, vamos por Cal. A Eur lo encontrás rápido. Está abajo cubierta lidiando con Manrel, que no quiere que lo encierren. De hecho te pide ayuda. Después de un rato de ayudarlo, entre los dos se miran y deciden que tal vez es mejor noquearlo. Así que deciden hacerlo en privado, tomando la decisión ejecutiva de mandarlo a dormir. Porque está desquiciado, desquiciado. Está intentando arrancarles la armadura, rajunearlo, sacarle la espada. Está a los gritos, al parecer lo están persiguiendo. Las estatuas, esas que ustedes tienen que entregar, lo atormentan y saber que las tienen cerca es peor todavía, así que está intentando agarrarlas y tirarlas por ahí, está intentando romperlas y alejárselas de él. Cada tanto a gritas de los gigantes, así que... Ninguno va a decir a quién se le ocurrió la idea, pero... No parece ser una persona que está en jugar ahora, así que... La mejor manera de lidiar con esta persona es ayudarla a dormir. Ok. Lo noquean. Y te vas a nadar un rato, te vas a limpiar y descansar. Edur te cuenta un poco cómo fueron los últimos días. Estuvo ahí, ayudando, limpiando. Y practicando con la espada, nada más. Y bueno, y lidiando con Manrel, que está en el timón yendo para cualquier lado. Baggins. ¿Vos te ibas a...? Ah, vos ibas primero a buscar el Tiefling. Tiefling, sí. Después cañones. Bien. Al Tiefling lo buscaste por todo el barco. Te tomó como una hora y pico recorrer todo el barco hasta que finalmente entraste en la habitación de Manrel. El Tiefling está acostado en la cama de Manrel, mirando al cristal que tiene arriba cuando te lo encontrás vos. Mueve las manos y como que algo se mueve adentro del cristal y desaparece. También claramente estuvo revisando los cajones y jugando con la ventana gigante, porque hay un dibujito de un pájaro en las nubes hecho. ¡Oh! ¿Volvieron? ¿Qué crees que estás haciendo acá? Capitán, me dejó dormir acá. Pregunté y me dijo que sí, que tenga miedo los zombies y los fantasmas, pero parece... Siempre y cuando pueda lidiar con eso, no tenía ningún drama en que yo duerma acá, así que... ¿Y también te dio permiso de ponerte a revisar todas las cosas? En mi defensa ya estaba toda así dado vuelta cuando llegué. Claro que sí.
Pero bueno, parece que no puedo quedarme acá, así que... Nah. Se levanta, agarra la almohada y se va. Ay, esa es la almohada de Marrel. Sí. Intento agarrarla. Deme una tirada de destreza. Antes de tirar voy a apretar F5 ya, es más fácil. Voy a gastar mi punto de inspiración para sacar un 1. Él ni siquiera intentó esquivarte, no se dio cuenta que vos estabas tratando de agarrar la almohada, simplemente se fue. Así que salió y se fue a la parte de abajo del barco. Muy bien. Voy a sumar una acción. Y que es, antes de ponerme a limpiar los cañones, voy a esperar a que él se duerma y voy a toquetear toda la almohada para envenenarla. Okay, okay. Y después voy a seguir con los cañones. Está bien. Te quedas un rato. Y si él se mueve durmiendo y se envenena, no es mi culpa. Enojado, Ains va así. Y se lo empezás a espiar un rato a ver qué va a hacer. Pero parece que no está yendo a dormir, como simplemente, digamos, usa la almohada para sentarse en cualquier lado. O se sienta en un banquito, pone la almohada, se siente y se queda ahí leyendo, distrayéndose. Después hace lo mismo en otro lado y así. No está yéndose a dormir. Eventualmente te cansás y vas a revisar los cañones. Sí. Tenés mucho trabajo adelante para los cañones. De hecho, sospechás que uno está simplemente inútil. Pero el otro promete bastante. Horas más tarde, Caen se limpia, finalmente se quita todo fragmento de olor que puede, todo vuelve a su olor original. Y al tacto original de ella, nada es viscoso, ni resbaloso, ni con textura extraña. Y se encuentran todos en la cubierta con un mar que en la distancia está lleno de barcos. Lleno de barcos, plagado. En todas las direcciones o están llegando barcos o hay unos que ya están ahí. Conforme avanzan un poco, ven tierra en la distancia, en un puerto plagado de diferentes barcos y botes que van y vienen. Ve una ciudad grande, mucho movimiento, se ven gente caminando de acá para allá, cargando cosas, moviendo, llevando, trayendo muchos barcos gigantes, barcos de guerra, barcos de transporte, barcos de ceremonia, incluso barcos funerarios. Están todos haciendo algo ahí. Los troncos se asoman por la cubierta. Llegamos. Mira entre ellos. Ainsmore. Golpea la baranda así. ¿Usted? Se acerca acá por atrás así como... ¿Qué les dije? Íbamos a llegar. Íbamos a llegar, es verdad, es verdad. Uh-huh. Tengo que admitir que... Bueno, sospechamos un poco de ustedes. Sí. Bueno, espero que salgan campeones. Claro que no, pero... ¿Qué vamos a estar? Con ese ánimo nunca van a salir campeones. Seleccionaron los dos mejores jugadores antes de venir acá. Vas. El otro. Oh, lesiona. Bueno. No vamos a poner a discutir eso ahora. Vamos a hacerlo en la taberna. ¿Y ustedes? ¿Qué van a hacer acá? Creo que primero... Vamos a buscar. Tenemos que hacer un par de trámites. Un par de trabajos. Sí. Tenemos que hablar con un par de personas que claramente no puedo comunicárselo a ustedes porque es información. No hay problema. Estamos. De la tripulación. Claro. Si tienen la oportunidad, nosotros
Tenemos la casa de un amigo cerca de una de las tabernas y va a quedar ahí, vamos a estar ahí. Así que si quieren pasar a saludar. ¿Y cómo llegamos a esa taberna? ¿O a ese lugar? Es esa de allá. Y le señala. Ven un techo rojo, solo, entre medio de un montón de techos azules. Es un edificio que sobresale. Nosotros vamos a estar por ahí. Gracias por la red. Gracias. Nosotros vamos a estar por ahí, así que pasen a saludar. Y guarda con usar los colores equivocados, ¿eh? Siempre estos. Ok, siempre arena y... marrones, okay. Sí, y los troncos. Sí, sí, sí. No más marrón. Bien. La única manera que tienen de llegar a puerto es con botes. El barco se va a tener que quedar en la mitad del agua como un montón de otros barcos que hay. No van a poder hacer puerto ahí nomás. Van a tener que tirar el ancla acá y remar. Antes de que desembarquen los troncos, ¿puedo hacer algo? Sí. Lo quiero buscar a Eructos. Está ahí, está con ellos. ¿Qué anda? Y le voy a hablar en Grung. Ajá. Sé que no tuvimos mucho tiempo para hablar, pero pase lo que pase, creo que sería mejor que te quedes con los humanos y no intentes volver a Gal'Shakoth y no confíes en los Tieflings. Ah, gracias. De hecho, Miramor, como creen que Katangru los traen a vivir acá, así que anteriores a que les debemos nuestra libertad y se confunde todo entre ellos. Es mejor seguir en la corriente porque están medio. O sea, es gente muy rara ese amor. Pero hay otros Grunts que les creen. Así que tengan cuidado. Este continente no es como los otros. Como los reinos independientes o... bueno, no, definitivamente no es Gal'Shakoth, pero... por suerte. Sí, por suerte. No estamos obligados a nada acá, pero... poco somos iguales a ellos. No. Somos demasiado evidentes, no. De todas maneras, nosotros vamos a estar en esa taberna. A casa de un amigo por ahí cerca y nos pueden visitar si quieren. Se van a encontrar con otros Grunts. ¡Oh! ¿Hay más Grunts en esta isla? Sí. En todo Ceramon. Ellos rescatan Grunts. Bueno, espero que no intenten rescatarnos a nosotros. Y se calme como escuchando la conversación, se suma y tipo como que le da una palmada a Eructos. ¿Y tú no quisieras quedarte con nosotros? Nos haría bien otro Grum en la tripulación. No, a mí me gusta la vida tranquila, quieta, en la tierra, bajar. En la tierra. Sí. ¿Qué clase de Grum eres, Eructos? Una que no quiere ser comida por gigantes. Inteligente. Así hablan los otros Grunts. Los rescatados. Rescatados. Claro. Ya veo. O sea, que estás tratando de pasar por un rescatado para no... Yo quiero ir a ver los juegos. Son divertidos. Y después quiero volver a mi casa. Vivir tranquilo. ¿Qué? ¿Tu casa donde en Gal'Shakoth? No, allá. No. Gal'Shakoth... acá como que no existe para mí. Perfecto, porque... No debías a nadie que te dije, pero puedes llegar a hacer algo más literal. Eso.
No entendí nada lo que dijiste. Creo que eso es mejor. Mira acá. Pero no, mira sí, acá. No te acerques a Jacob. Sí, aunque te dé, no sé, un día te despiertes y tengas nostalgia. No quiero que suene mal, pero no quiero viajar más en barco. ¿Y en qué vas a viajar? No, no para nada. Prefiero caminar la próxima. Voy a arriesgar a cruzar el pantano, me parece. Hay un océano. Bueno, sí, podrías caminar por el palo de los... Depende de qué tan profundo sea. Podrías llegar a caminar. Pero tardarías años. Te aparecerían monstruosidades oceánicas y te comerían. Sí, hay muchos tritones y... Hay pulpos enormes, de tamaños de ciudades. Y tiburones, ¿te acuerdas del tiburón? Sí. Pero bueno, por eso mismo. Si tienes que volver, o si tienen que volver, nos pueden contratar de nuevo a nosotros. Luego derrotamos monstruos, semidioses, dioses. Tal vez. Todos los barcos tienen sus pros y sus contras. Los barcos comerciales son más seguros, pero son más atacados por los piratas. Los barcos piratas tienen mejores defensas, pero al mismo tiempo pueden traicionarte y ponerte dentro de una jaula para venderte en el próximo puerto. En ese momento, Cal escucha en su mente: Cal, no quiero interrumpir esta adorable conversación entre hermanos o lo que sea. Pero tenés que recordar a los troncos, que nos tienen que pagar la otra mitad, porque... Eso. Sí. Eructos. Vas a tener que pagar. No, no tengo plata. Está muy teorios. No, no tengo plata. Qué conveniente. ¿Y quién tiene la plata? Él. ¿Vas a pagar? No entiendo. Cuando hablan así. Ah, ok. Bueno, dinero, monedas. Cierto. Pagar, viaje. Saca una bolsita, se la tira en la mano, cuenta. Saca de todo el piloncito de monedas que tiene, agarra. Tiene 6 montañitas. Agarra las 6, le queda una sola que se la vuelve a guardar ahí y te paga. Muchas gracias. Y con eso los troncos de a uno empiezan a ser llevados en botes por Villarreana y sonrisas hacia tierra. Bueno, recomiéndanos, por favor. Si alguien necesita, si conoces de alguien que necesita transporte, ya sabes. Hablando de los troncos, ¿no falta un pasajero? Ese, no quiero que se vaya. Sí, sin que alguien le revise los bolsillos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque lo encontré durmiendo en la habitación de Manrel. ¿Estaba frijoneando? Quizás un marido. Estaba mirando al techo, pero la habitación estaba toda revuelta. Pero también puede haber sido Manrel porque está medio ido. Ok, pero no perdemos nada intentando. No. Se vaya total, solo hay un bote, así que... Podríamos mandarla a Vidarliana y ver qué pasa cuando se encuentran. Sería un interesante experimento. Sí, podemos decirle a Vidarliana que le diga que revuelva sus bolsillos para mostrarnos qué es lo que tiene. Porque lo encontraste en la habitación de Marrel de manera sospechosa, ¿sabes? Me parece buena idea. Así que podemos llamar y buscarlo. Mientras sonrisa se lleva a los troncos. Tal vez Edward podría revisarle los bolsillos. Creo que va a ser más imponente, Vidarliana, y estaría bueno ver cómo es la interacción, dado que tienen una historia. Cierto. Se escucha a Edward decir: ¡Wow! Se da vuelta y se va. ¿Qué te haces el ofendido, Lerita Kaiden? No hay que decirlo en la cara. Y no tenés derecho a ofenderte. El pobre Edur. Tiene que empezar a hacerse rellotar. Nos va a matar mientras dormimos. Sí, puede. Ay. Bien. ¿Cuál es su plan? Llamar a Vidarliana para que... Esperar a que... Claro, esperar que Vidarliana vuelva con los botes.
y avisarle eso. Bien. Un rato más tarde, voy a Arleana, ayudo a cargar los otros botes, está ahí. ¿Qué les pasa? ¿Qué me están mirando los tres? Tenemos una situación con el Tiflin. Baggins lo vio fijoneando en la habitación de Marrell y tenemos que pedirle que vacíe sus bolsillos o lo que sea que tenga para ver que no se está llevando nada. Sí. Ey, yo no llego a los bolsillos. Y lo mira Cal. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo que llevar a esta gente, ¿por qué no lo hiciste? Es preferible que hagan los dos. No sabemos cómo reacciona el Tiflin. Sí. Aparte, ¿no había dicho algo sobre vos? Lo pateo. Pateo acá de forma poco disimulada. ¿Qué cosa? Bueno. ¿Qué cosa? Ah, no sé. Dijo que eras muy grandota y que te tenía miedo. Tiene sentido. Mentime, tirame ese dado de suyo. Mentime que me gusta. 16. Es un... Sí, por eso. Yo dije lo mismo. Vamos a buscarlo. Dale, vamos. Mandan por el barco y no lo encuentran hasta que finalmente bajan y lo encontrás hablando con Manrel. Manrel está muy calmado y lo está escuchando un montón, pero entre ellos hay pequeñas chispas mágicas que se prenden y se apagan lentamente. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Se apaga ese humo mágica. ¿Qué estabas haciendo? Manrel levanta las manos. ¡No! ¡Más no, nada, Manrel! ¿Yo? ¿Señor Tiflin? Sí. Quédate ahí. ¿Y dónde era? Vamos a agarrarlo. Bueno, y Arena va y lo agarra del pecho y lo trae hacia usted. Tipo, sin problema, a la fuerza. Ah. Kaiden, ¿sabés qué era eso que estás haciendo? Yo bajé a buscarlo también para ver. No. Sí, pues, habíamos bajado todos. Sí, vos decís que sí. Bueno. ¿Bajó Kaiden o no bajó Kaiden? Voy a decir que bajó Kaiden. Bien, bajaron todos, ok. Para chusmear. Quiero saber qué fue lo que hizo. También está Dur ahí. Dur puede estar también ahí. Perfecto. Más compañía. Imponente compañía. Quiero saber qué fue lo que hizo. No sé si... usted dígame, señor Deme, si tengo que tirar... Arcana. ¿Identificar o...? Arcana. Ok. Supongo que esto fue un 8, así que esto es 19. Bien. No tuviste el tiempo suficiente para desentrañar las sutilezas de lo que sea que estaba haciendo, pero claramente hay un hechizo que afecta directamente la mente. Ok. Villarreal lo tiene bien agarrado, ¿no? Sí, todavía lo sostiene de... Está muteado. Sí, lo sostiene ahí de pecho. Y él no está intentando resistirse tampoco. Bien. Y Darlene a sacudir un poco. Gracias. ¿Qué estabas haciendo con Manrel? ¿Qué es ese hechizo que estabas haciendo para perturbar su mente o lo que sea? lo estaba ayudando a tranquilizarse. Sí, ayudando sin pedir más permiso de nosotros, es nuestro capitán. Vacía tus bolsillos. Le pedí permiso a él. Vacía tus bolsillos. Empieza a vaciar los bolsillos. ¿Permiso a quién? Empieza a vaciar los bolsillos. Y a él, me dijo siempre y cuando, no tenga nada que ver con fantasmas, ni gigantes. No, estaba en sus cabales, acabas de decir que lo estabas ayudando. Bien, puto. Ayudarlo, y empieza a vaciar los bolsillos. Y los bolsillos empiezan a surgir... Son de cositas chiquititas, juegos de cartas, de dados, alfileres, broches, charas y todo un montón de cosas chiquititas. Y empieza a abrir partes de la tela con bolsillos que ustedes nunca habían visto.
castigo? Todo. Si no querés terminar en bolas acá encubierta, todo. Bien, yo soy su cliente, ¿se acuerda, no? Sí, esto se arriba de nuestro barco. La habitación del capitán donde no tendrías que haber estado y te llevaste su almohada. Cliente que se transformó en polizonte. Pero... Sí, permiso. Pero... Baggins, ¿reconoces algo de todas estas cosas que sea o esté en la habitación de Marrel? Sí, sacalo del ojo. De acá del pelo. Reviso entre las cosas a ver si veo algo que... Haz una tirada de investigación. Pero acabo de apretar F5, Dodiños. Traidor. Ahí está. 18. 18. Reconoces un montón de cosas que parecen materiales o pequeños objetos mágicos, un tipo trinkets y cosas por el estilo. Pero hay una sola cosa que pertenece a Manrel ahí. Entre todas las cosas que tiene, hay un pequeño locket, tipo un lo que se cierra, un relicario que se abren y claramente adentro tienen la foto de él y su hermana. Agarro el relicario. Lo agarras por la cadenita. Es todo plateado y tiene unas decoraciones que tiene una M y una pájaro del otro lado. Lo agarro. Digo, ¿me querés decir qué estabas haciendo con esto? Y me lamo los ojos. Bueno. He tirado. No. Esto es sencillo. ¿Querés llegar vivo o en un cajón a la isla? ¿Dónde lo encontraste y por qué lo tenías vos? Lo encontré. Estaba en la cocina. Sí. Y me lo quise quedar. Yo. No era que querías ayudar a Manrel, que lo veías tan mal. ¿Es de él? Ay, no lo reconoces en la foto. Y ustedes, o sea, a simple vista es difícil reconocer a Manrel, pero por el estado actual en el que está ahora, digamos. Ustedes lo han visto relajado y tranquilo y... Sí, es claramente la foto, pero ahora es una caricatura de Manrel. Está errático en un rincón. Ay. Ok. Los miro a Vidaliana, Cal y Babins. ¿Qué hacemos con la gente que se roba cosas? No, a Dur no lo miro. Edura siente, se levanta y le pega en el estómago. Es duro. Así no se pega. El tipo hace... Y Vidariana los mira y le pega el chato. Perdón, me bajo acá, no hay problema. No pensé que era tan importante eso. Pues sí que... ¿Estás bien? Y le doy un par de toquecitos así en la cara. ¿Cuál era la dificultad? Ya te digo, creo que era... No me acuerdo. 10 más constitución me parece que era. Creo que sí. ¿Mi constitución? Sí. Pará. No, sí, 8 más mi proficiency, eso sería 11, más mi coso de constitución, son 2 más, 13 en total. Bien. Tocás ahí la cara, parece estar bien. Ok.
En realidad tuviste suerte porque en otros barcos directamente a los que roban les cortan las manos. Así que estamos siendo bastante generosos. Y como pago a esa generosidad, creo que vas a dejar todas estas cositas que tenés acá. ¿Todas estas chucherías? Todas, me encantan las chucherías. Amo las chucherías. Sobre todo las chucherías de los que roban en el barco. Había un tiefling que comía patas de grooms. Me imagino cómo... ¿Qué gusto tendrán las patas de tiefling? Ahumaditas. No creo que se cocinen muy bien los tieflings. No me cuento, hay que hacerlos al vapor. Edur se suma, sí. Y además yo no sé cocinar. Ah, hablando de eso, vamos a hablar mientras estemos acá hablando de cocina. Pero en fin, Vidorliano... Está bien, está bien. Quédense con esto, no hay problema. Yo me voy, dejo el barco, voy al bote y me voy al puerto. ¿Está bien para ustedes, Grooms? ¿Vidorliano? Yo creo que sí. ¿Edur? Edur le pega. ¡Edur! ¡Ya! Miro para... ¿Veis? Mira a su alrededor. ¿Está la nenita cerca? No, se fue con los troncos. Ah, ok. Capaz estabas queriendo hacer el macho delante de ella. Pero sí lo que notas a Manrel. Más errático. Está en silencio, pero está como temblando ahí. Kaiden. ¿Sí? Y le señalo con la cabeza a Manrel. Ahí lo ves. ¿Qué era lo que le estabas haciendo a Manrel que estaba tranquilo cuando estaba hablando con vos? Ah, estaba usando un pequeño hechizo. ¿Cuál? Para hablar por... ¿La mente? Él está ahí adentro, pero está medio perdido, entonces estaba tratando de guiarlo. Le hablo con mensaje y le pregunto, ¿este hechizo? Un poquito... ¿Estás muteado? Le responde en infernal. Con mensaje también. No particularmente este uno más poderoso. Y le respondo en infernal, con la mente. ¿Cuál? Telepatía. Okay. ¿Puedes identificar qué tiene? Hay algo que lo afectó adentro de su cabeza. Identificar por justo. Pegarme, roba. Bien, Kaiden, todo esto se lo está diciendo en infernal en la mente. Pero puedo ayudarlo a salir de ahí. Te hago un trato. Te devolvemos tus baratijas, excepto las cosas de Manrel, si nos ayudas a... que esté bien. Ahora, antes de irte. Quiero una cosa más. ¿Qué? Quiero ver el tatuaje de ella. De la vida que la conoce. Eso no va a poder ser. Esas son cosas personales de Vidarliana, y de hecho no sé de qué estás hablando, le dice Kaiden. Bueno. ¿Ir? No. Bueno. Te devuelvo las baratijas y ayudas a Manrel. Quiero las baratijas y ver el tatuaje. Ok, a ver, déjame que... No hable con Vidarliana. Y la miro a Vidarliana. Y le hablo de mensaje. Vidarliana... Soy Kaiden, no te asustes. El Tiefling puede ayudar a Manrel. Al parecer sabe qué tiene. Lo está buscando dentro de su mente porque está muy perdido. Pero es muy maldito y desagradable. No solo pide sus baratijas a cambio, que es lo que le ofrecí, sino que dice que quiere ver tu tatuaje. No sé de qué está hablando. Lo suelta. Estás muteado. Lo suelta ahí, tío. Sería para ayudar a Manrel, le repite Kaiden adentro de la mente. Y Kaiden le dice de nuevo, si querés puede ser en privado entre ustedes dos. No hay problema. Ok. Se corre un poco la armadura que tiene y ustedes le ven más sobre el hombro, ya más despejado. Un tatuaje hecho en las escamas, que más que tatuaje es como está escarbado en las escamas.
Ah, me voy a tirar de medicina. Cal lo había visto una vez, ahora que lo pienso. ¿Todos o Cal? Todos. Todos. Ok, yo no tengo nada de medicina, tipo. ¡Osa! Ok, vamos. Bien ahí. Esto es, creo que 19. Sí. 19. 17. Bueno, Cal estaba distraído. Está como mirando a Edur, porque Edur está como midiéndose. No está del todo ahí. Pero ustedes dos reconocen que no está como escarbado en las escamas. Está quemado en ella. No es un tatuaje, es una cicatriz. Que está pintada con algunas partes. Es un símbolo muy intrincado. En el medio tiene una medalla. Está tachada con una cruz. El alrededor del símbolo reconocen que es la cabeza hecha con simbolitos arcanos y los cuernos de Ciramor. Pero en el centro está tachada. Así. Y se vuelve a acomodar la armadura. Cállense en el altiflín. Rato. Ahí se sienta con Marroy, que está, tipo. Voy a estar un rato, va a ser. Ayudarlo a salir de ahí, pero. Pero después me quiero ir con mis cosas, ¿eh? Sí. Cayen se sienta al lado de él. Bien. ¿Van a esperar? Sí, Cayen lo va a mirar a ver qué está haciendo. Pasa un rato muy, muy largo. El Tiflin está con la vista clavada en Manrel y Manrel en él. Y conforme pasa el tiempo, pasa media hora, una hora, Manrel va recuperando de a poco la postura y liberando un poco la tensión que tiene en sus hombros, brazos y rostro. A las 2 horas ya tiene más o menos la expresión de él de cansada. Finalmente, en un punto cierra los ojos y se cae hacia adelante. El Tiflin se limpia. La transpiración. Eso está bien. Creo, ¿no? Está como estaba antes. Bueno. Karen le da las cositas, excepto el relicario. La mira bien liana. Le pega al tifle. ¡No! No, bueno. No era eso, Viterliano, pero si lo querés acompañar. Está muteado, Dios. Eso fue por lo del tatuaje. Sí, es ofensivo preguntar esa clase de cosas, pero bueno. ¡Nos vemos! No. Se va de la habitación llevándose sus cositas. Lo escuchan a sonrisas. ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasó en la cara? Y después el splash en el agua. Y se lo empieza a llevar. ¿Villarreal se quedó con nosotros? Sí, está ahí, está mirando a Manrey. Creo que habría que dejarlo en su cama. Pero Villarreal, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Podés responder o no? Siempre decidí no responder. Pero no sé, el Tiflin dijo que te conocía. Sí. Dale. ¿De qué? No me conoce. Así. En persona. Pero ahora vamos a la pausa. Para cualquiera que nos está viendo, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Rápido. Lo vamos a dejar con el ya volvemos. Y después hacemos toda la explicación de lo que estaba haciendo Vidaliana con este Tifling antes de llegar acá. Ya volvemos. Esto fue cruel, León. Sí, de mi malvado.
Volvimos. Antes de irnos, estaba Viarán a punto de contarles cómo conocí al tío. Momento de confesiones. Sé que este estúpido pertenecía también a ejército de... no sé cuándo. Yo imagino que ya no tiene sentido conocérselos. Dieron de baja como doctora. Antes de que piense cualquier cosa, no hice nada. Pero mi hermano utilizó acciones dentro del por para promover el narcotráfico, el tráfico de armas, o así, con Seth y con quien. En consecuencia, perdí toda la familia, todos los honores que alguna vez conseguimos, desde mi tatarabuelo, que es. Tales ahí. Ahora tacharon nuestro nombre. Quistro. Todavía hay quienes me reconocen como este idiota. Y lo más seguro es que él se haya escapado. Que él ni siquiera sé dónde. Que él todavía figure en rango. Pero bueno. Ahora mi hermano se sigue dedicando a la piratería y tráfico. Pero imagino que me quedé ahí. ¿Alguna pregunta más? Esto es la marca del desertor. Tengo que decir que fue una sorpresa. Me estaban dando una medalla por haber rescatado a otra persona. Cuando yo, general, arriba del escenario con marca, hierro, dando al rompido y ahí me contaron todos los crímenes de la familia. Mi padre no pudo contarlo. Mi madre ya estaba. ¿Algo más? No, Viarlena. Gracias por compartirlo. No. ¿Te das un abrazo? Sí. Esa es su forma de decir que sí, pero no lo va a admitir nunca. Le abrazo la bota. Edur está mirando a Viarlena como... fuera tipo... la más grande. Están los ojos con... con estrellitas así bien grandes. Mientras Viarlena se va. Y para Dulce está yendo en cámara lenta. Claro. El sol del atardecer, el viento ondeando, los pétalos del cerezo cayendo. No sé por qué se fue, porque todavía tenemos que levantar a Manrel. Pero bueno, supongo que vas a poder levantarlo local y llevarlo a que descanse un ratito. Manrel, ya por prueba. Bueno. A ver, ya, agarrarle las piernas. Sí, sí, sí. Yo me encargo del torso. Dale, vamos. Lo levantan. Y lo van llevando hasta la habitación de él. Uh-huh. Bien. Lo llevan. Está dormido. No está dando ninguna respuesta, pero está en absoluto sueño. Relajado como estaban ustedes antes de que lo despierten por todo el barullo. ¿Qué hacen ahora? Le agarran hasta en el timón. Sonrisa se está volviendo. Creo que sería bueno que cuando despierte Monreal encuentre todo medianamente en orden. Quizás podríamos acomodar la habitación como, hey, aquí no pasa nada. Estoy dentro del pagar porque... En ese momento, Edur abandonó la habitación. Edur, vení acá, no te voy a pedir que limpies. De hecho, te quería enseñar algo. Voy a mandar al cemento invisible a limpiar. Sabía. Ya lo sé. Tienes que preguntar. Edur, si no hablas y si no decís no, nadie va a saber dónde estás. Y si querés decir no o si querés decir sí. Bien. Podés hacerlo. ¿Qué dijiste? Te muteaste. No entiendo. Me confundí. Edur, te tenés que hacer respetar. En pocas palabras. Bueno. Entonces me quiero ir al timón con mi Arliana. No podés porque te tengo que enseñar algo.
Lo mira Cal. No vas a limpiar, eso ya es suficiente. Yo... Kaiden lo mira Cal y le juega los ojos. Baggins tiene mucho miedo de Kaiden como para poder hacer algo. Hey. Bueno, dale, enséñame. Bien. Mientras manda al sirviente invisible a que limpie la cubierta y deje todo ordenado. Y baja con Eduardo hasta la cocina. Ya sé hacer esto. ¿Qué sabes hacer? Pues jabón. No. Hay en este frasco, un poco este frasco, un poco este frasco. No. Te voy a enseñar algo que hacíamos en casa cuando estábamos los tres tranquilos con mis padres. Bien, así que presta atención y te voy a enseñar un par de cosas. Después es todo olfatear y degustar y tirar cosas, así como vos decís, pero no jabón, Edur. ¿Cuándo viste a un humano o un groom comiendo jabón? Yo no puedo leer. ¿Cómo no puedes leer? No siento nada. ¿Vos sí? ¿Vos sentís cosas? ¿Edur, nunca oliste? Sí, es normal. No. Igual, aunque no puedas oler, puedes degustar. Y Kaiden agarra un frasco de lo que sea que haya, que no sea jabón, y le manda un dedo y se lo manda a la lengua. Prueba esto. Ajá. No se siente igual, lo vas a sentir, supongo, un poco menos fuerte, pero sentís algo. Yo como late. ¿La de las hojitas? Sí. Ah. ¿No sentís sabor tampoco al degustarlo? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Y Kaiden empieza con los frascos. Y le va diciendo, esto es salado, esto es dulce. Pero eso lo sé. Desde, esto es ácido. ¿Te acordás cuando peleamos en la taberna? Sí. Desde ese momento que no... ¿Por qué no dijiste nada? Quería aguantarme. Quería ser un idiota, básicamente. No te tenés que aguantar nada, Edu. Ah, y Kaiden le pincha el hombro con el dedo. Acá, y Kaiden debe ser un poquito más alto que él. Lo importante es hablar, Edu. A ver, Pero ustedes vuelven y se echan a dormir, no dicen nada. Casi nunca hablan entre ustedes. Hablamos un montón, pasa que cuando hablamos no estás presente. Estoy presente. Muchas veces. Cuando nos vamos, no. Ajá, pero, es verdad. Por eso Manrel siempre nos pregunta qué pasa. Pero Cal no se queja de los golpes. Pero no es quejarse de los golpes. Cal, si está cansado y tiene hambre, va a dormir y después come. Si Cal no olfateara, creo que algo está mal acá. Baggins, ¿sabes algo de esto? Sí, Cal, creo que no te funciona la nariz. ¿Y no? ¿Mm? Igual, eso no justifica por qué cocinabas tan desastrosamente cuando sí podías oler. Ah, porque eso nunca supe cocinar. Está bien, o sea que vamos a ir a lo básico. Después vamos a hablar con Virliana, porque creo que te queda una poción de curación y capaz que eso te ayude a volver algo de eso. No sé, si no vamos a tener que encontrar a alguien. Kaiden empieza a la sola. Si no vamos a tener que encontrar a alguien en el puerto para que cure Manrel y te cure a vos, de alguna manera. En fin, ojos acá. Vamos a empezar algunas cosas. Lo básico. No jabón. Tampoco papel. Ni servilletas. No podemos comer esas cosas. Bueno, en mi defensa no hay muchos ingredientes. De hecho, suele dar solo ingredientes. ¿No? Uh-huh. Porque no hay cosas muy sólidas. No, está perfecto, pero se pueden hacer cosas distintas con las mismas cosas. De acuerdo a cómo las cocinas. Entiendo. Y Kaiden se va a quedar un rato ahí explicándole a Edur lo que hacía ella cuando estaba en su casa. Bien, mientras tanto los Grunks. Kaiden se fue con Edur. Y Marrol está durmiendo en su habitación. El sirviente está limpiando la habitación, ¿no? Sí, eso habíamos quedado. ¿Qué van a hacer ustedes? Primo, ¿puedes revisar tu espada? La tenés vos, Baez. No, la tenías. La usaste para amenazar al Tifling, me la sacaste. No, yo dije espada, es la espada larga.
Esta, la que le sacamos al muerto, al esqueleto. Primo, me ayudas a buscar tu espada. ¿Perdiste la cimitarra, Vines? Tiene que estar por acá. Ay, y yo era el dormido. En ese momento. ¿Cómo vamos a perder? Oh, pero estaba en la mecánica. No es una herramienta, no me fijo dónde queda. Es un objeto bastante grande, Vines. Sonrisas también, pero no sé dónde está. Cal cierra los ojos y medio como que trata de meditar y pensar si, o sea, ver si puede como sentir la cimitarra. Bien. Te concentras. Y no hay ninguna respuesta. No lo sé. Bien. Pero no sabes si es porque no puedes hacer esto o porque está muy lejos, digamos. Puede pasar cualquier cosa. Bien, bueno. Pensé que por algún método mágico iba a tener una conexión con la cimitarra, pero parece que no. Así que la vamos a buscar. Vas a tener que hacer memoria de tus últimos pasos. Te fui a despertar. Uh-huh. Así que puedes estar arriba de tu cama. Bueno, vamos por allá. Vamos a empezar por ahí. Bien. Conforme... Muteado. Conforme te levantas y empiezas a avanzar, sentís. Es como tu brazo, digamos, y tu mano hacen ahí un hormigueo en tus dedos. Y sentís que el hormigueo mismo te guía. Mueves un poco el brazo y empiezas a reconocer una dirección. Das unos pasos más. Y ahí te das cuenta dónde está y qué es lo que estás buscando. Estás yendo en dirección de tu espada. Finalmente, está donde dijeron. Está al lado de tu cama. Nunca la sacaron de ahí. Oh. Creo que ahí entendí cómo funciona. Parece ser que cuando estoy más o menos cerca, como que mi mano la siente y me guía. Eso es extraño. Bien, bueno. Cuídala, Vagis. No pierdas de vista. No, pensaba desarmarla nomás. ¿Cómo la vas a desarmar? No. Mejor no. Pero tiene algo adentro, quiero ver qué es. Sí, vamos a dejar que ese algo adentro se quede ahí adentro. Pero hay algo. Para que funcione mejor, probablemente. Pero no te preocupes que sea un parásito que se haya colado del bicho gigante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué pensarías eso? ¿Qué? No. Mejor no. Porque si es un parásito y estuvimos en un lugar donde estamos rodeados de parásitos, tendría sentido que sean los mismos parásitos. ¿Por qué tendría un parásito dentro de la cimitarra, Vagis? Una cimitarra que tiene magia. Porque, tal vez está viva por adentro. No sé, los caminos del Gran Baba son misteriosos. Si sí, va a venir el Gran Baba, se va a decir, hey, la cimitarra, ¿qué pasó? ¿La rompiste? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, está bien, sacate el otro ojo. Voy a quedar ciego. Un par de dientes. Ah, bueno, genial. Le di un par de dientes. Sí, tenemos 6 más que suficientes. ¿Por qué? Tengo una muy buena idea. Podrías hacer un pacto con el Gran Babas. Pero yo quiero regresar toda esta mitad, no quiero conseguir una propia. Bueno, sí, no, conseguiste la tuya. Pero tiene algo adentro y quiero saber qué es. ¿Te acuerdas lo que pasó con el reloj de... No sé de qué estás hablando. ¿No? ¿Brújula? No recuerdo de mi vida. No sé de qué estás hablando, ¿no? Yo no he tenido ningún reloj. A mí no se me rompió ningún reloj. No. Si yo para nada jamás... No, nunca. Esa nube, qué forma interesante y tampoco cubierta. Es hermosa esa nube. Bueno. Me parece que deberíamos, no sé, ir a ver qué se puede hacer en esta ciudad. De hecho, podríamos averiguar, ahora que tenemos el dinero, podríamos comprar el pase. Es el que nos habilita a poder navegar, ¿no?
Sí, antes de que nos confisquen el barco. Sí. Sí, podríamos hacer eso. Kaidel, ¿dónde estaba? Enseñándole a cocinar a Dur. Para que deje de ponerle jabón a la comida. Sí, excelente idea. Bueno, vamos a buscarla. Por otro lado, Cal, vos recordás que la cimitarra está un poco abollada. Ah. Oh. Decisions. Decisions. Bueno, se me ocurrió algo. Ajá. Te podría prestar la cimitarra. Ajá. Para que la arregles y no la desarmes. No. No desarmarla. Pero... arreglarla. Tal vez tenga que desarmarla para arreglarla, quién sabe. No, Vines, es el filo. Claramente, es el filo. Es el filo. Ya entonces arreglas. Sí, tal vez la raíz del problema esté adentro. Y haya que sacar el Mac. ¿Puede ser? Pero fue una... creo que fue una especie de ácido, de hecho. Que se puede haber metido por adentro y puede seguir corroyendo. Que no tiene vida, es solamente una cimitarra. Con poderes mágicos. ¿Por qué tiene cosas moviéndose adentro si no está viva? No tiene nada moviéndose adentro. ¿Dónde viste que tenía algo adentro? Miro fijo la espada hasta que vea si algo se mueve. No se mueve, simple. Tiene... La diferencia principal es que negra la espada. Pero fuera de eso, nada más. El mango lo ves cómodo para vos. Probablemente es por la misma razón que es cómoda para Cal. ¿Ves? No tiene nada. Y yo medio como que la muevo como para ver si cae algo. Estoy muy seguro que tiene algo ahí adentro. No tiene nada. Seguro que estaba dormido. Debe estar escondida. Si nota, Baggins, que está un poco mellada la parte del filo. ¿Ves? Es el filo nada más. Quizás han visto una cucaracha o algún bicho insecto. No sé. Bueno, la voy a afilar. Pero si llego a ver algo moviéndose... me avisas. Y después vemos. La desarmo y después te avisas. Perfecto. No. Me avisas y después vemos si la desarmas. Es importante. Bueno, te aviso. Porque después va a venir el gran Babas a rendir cuentas conmigo, no con vos. Y si yo le digo, bueno, yo no la desarmé, la desarmó Baggins, probablemente nos mate a los dos. O no sé qué puede llegar a pasar. Yo lo pensaría dos veces antes de desarmar. Quizás tres o cuatro. Bueno, te aviso primero, pero te voy a esperar con las herramientas listas. Bueno, sí. Y estaría bueno saber cómo podemos hablar con el gran Babas de última, para que no pase esto. Vos hiciste el pacto con él, vos deberías saber cómo poder hablar con él. Tal vez haya que apuñalar de nuevo a Kaidan. No, pobre Kaidan. Pero sí, podría consultarle a Kaidan. ¿Cómo funcionan los pactos? No sé si Kaidan sea la más indicada. Tal vez podamos encontrar alguna otra persona que haya hecho pactos con dioses en esta isla. Su isla grande. Esa es una buena idea también. Bueno, pero vayamos primero a hablar con Kaidan. Así le contamos lo del permiso. Bueno, y después afilo tu espada. Sí, toma. Por las dudas. Me la engancho del pantaloncito. Con tirarle el mending es suficiente para arreglarla. Aviso. Ok. La van a buscar a Kaidan. Haceme una tirada a Kaidan de interpretar. Oh, no. Ver. Interpretar. Sí. Bien, un 16. Bueno,
tiempo de un rato explicarle a Dur cómo funciona el tema de los ingredientes. Y le hiciste probar todos y cada uno, cosa que jamás había hecho en la cocina. Y empezó a identificar cuál iría bien junto, no por sabor, sino por lo que vos le dijiste, digamos. Y terminan haciendo una pequeña sopa rápida que tiene un gusto mucho más ameno que lo que vienen comiendo desde que se fue Shurruel. Y en eso llegan los Grunks. Cool. Kaden está hablando muy distraídamente con Edur mientras está ahí. Y de hecho ahí quizás los Grunks noten que Kaden tiene ropa distinta. Tiene unos pantalones. Parece a simple vista una pollera larga, pero si se fijan un poco más son en realidad unos pantalones con la base de cada una de las piernas más anchas. Sigue teniendo las mismas botas que antes, el mismo sombrero. Pero, por suerte, no huelen mal y se ven bien ilustradas. Arriba tiene una camisa blanca. La ropa parece fresca, acorde a la época. Tiene en la cintura su pseudo riñonera, donde tiene sus cosas. Y cuando se da vuelta para empezar a servir, para quien sea que se acerca a la cocina, tiene algo en el pelo, que antes no tenía. Es como una cuenta, como una mostacilla un poco grande. Es liviana, la tiene atada en un mechón de pelo. Y es de un color dorado, opaco. Ella está distraída hablando con Edur. No hay rastros de la capa, ni rastros del resto de la ropa que tenía antes. ¿Nuevos trapos? ¿Qué? No, no le pusimos trapos esta vez a la sopa y por suerte Edur no va a ver más trapos, ¿no? Tus trapos. Ropa. Sí. ¿Qué pasó con la ropa? No me iba a quedar con esa ropa. Yo no le pude sacar el olor. De hecho, Cal, y mira el trapo que tiene Cal. Quizás podrías considerar vos también cambiarte. Hay moscas alrededor mío. Sí. De los perfecto. Dos. Es gratis. Sí, tal cual. Nos ayuda también a tipo como a traer el alimento. Sí, pero no les va a ayudar para nada a negociar en la ciudad. No. Así que decidan, moscas o negociación, conseguir cosas en la pero ciudad. Pero no tengo otra ropa. Ah, quizás podemos comprar algo en la ciudad ahora que conseguimos bastantes monedas. Igual creo que lo primero que deberíamos hacer, ella se está sentando y mientras está hablando les está comiendo con un montón de ganas. ¿Podríamos intentar encontrar alguna casa de cambio o algo? Hay unas monedas raras que habíamos encontrado. ¿En las maricas? Sí, hay un montón de cosas extrañas que habíamos encontrado. ¡Kaden! Un momento, antes de que me olvide, porque ya me había olvidado. ¿Puedes revisar esta daga a ver si tiene algo interesante? La daga que había encontrado. ¿No? ¿Mágico? Bueno. La reviso, a ver si tiene algo bien. ¿Con qué la revisas? ¿Puedo revisar, hacer un pantallazo rápido con Arcana? Te va a ayudar a muy poco, solo Arcana. Tienes que tirar. Ok, entonces mientras como, me quedo casteando como ritual identificar sobre la daga. Me va a llevar creo que más o menos unos 10 minutos o algo así. Bien. Rápido para estar con él. Bien, perfecto. Kaiden se queda sentada y mientras tira la mano sobre la daga que está apoyada, las luces la envuelven circularmente. Va a estar unos 10 minutos. Edur les ofrece sopa a los grupos. Orgus, con una cara de orgullo nueva. Toma un poco para que no se ofenda. No es fea para nada, No es fea para nada. No hay ningún rastro de jabón, no hay ningún rastro de tierra. Los sabores parecen combinarse entre ellos. Le falta algo sólido, tipo una papa, alguna verdura grande, un poco de carne, pero es un gran progreso. Unos minutos más tarde, Kaiden, terminás de reconocer la daga. Y notaron que a medida
Kaiden iba desentrañando los pequeños secretos que tiene. La capa principal de pintura de la daga se fue desarmando de a poquito, como descascarando, revelando una daga nueva arriba. Bien. La daga es una daga más 2. Tiene una punta muy muy finita y la decoración parece ser como 2 alitas muy finitas, que sería esa la parte del mango. En la base del filo, parece simplemente un triángulo muy estirado, en la base está la cabeza de un águila. No hay nada más. Cool. Kaiden, ¿cómo se la mira? Ya se terminó la sopa. Es bastante más poderosa que una daga normal, común y corriente, y es muy bonita, Vines, así que yo me la quedaría. ¿Qué para tú? ¡Sí! ¡Gracias! De nada. Se guarda muy orgullosa la daguita. Bien. Pensábamos con Vines que podríamos ir a ver si podríamos llegar a conseguir este pase para seguir navegando de manera legal. ¿Qué te parece? Sí, creo que igual primero deberíamos ir a una casa de cambio. Posiblemente deberíamos ir con Sonrisas o con Vialiana, por si las dudas. Habría que preguntarle si alguno conoce este puerto. Para ver cuánto tenemos, si a partir de ahí decidir dónde comprarlo. Marra le había dicho que a medida que nos alejáramos de Suret iban a salir más caros. Y creo que también deberíamos comprar cosas para comer. Quizás ropa para ustedes. Quizás herramientas para Vines. No herramientas que ya tiene, sino materiales para Vines. Hey, casi lo mismo. Yo tengo que ir a hacer unas cosas, así que pensé ir después. Y si quieren, ustedes pueden adelantarse y buscar una casa de cambio con Iriana o Sonrisas. Bueno. Es una buena idea. En eso... ¿Qué hago con los doblones de plata? De hecho, no eran solo los doblones. Déjenme hacer un recuento, porque si mal no recuerdo, teníamos bastante. Teníamos las 137 monedas de oro que conseguimos y que Vidarion y Sonrisas nunca gastaron porque se robaron la comida del tabernero. Teníamos además la bolsa de monedas que nos dio la condesa, que nunca la contamos. Unas monedas raras que encontramos en... ¿Recuerdan la isla de las frutas? Cuando encontramos el cadáver del Dragonborn. Sí. Y ahí sacamos más monedas que nunca supimos de dónde son. O las monedas del cofre. Y como dijo Baggins, los anillos y la copa. Creo que tenemos bastante. Pero habría que encontrar el comprador correcto y cambiarla en el lugar correcto. En eso entra Vidaliana y Sonrisas. Están discutiendo. Deben estar muertos ahora. ¿Quién es? El mejor equipo. ¿Moteaste? El mejor equipo del mundo. Y Sonrisa se levanta la musculosa que tiene siempre, toda esa llena de agujeros y harapos, y en la panza se devela un escudo que es una zarigüeya como colgada de una rama y levantando el puño así. En debajo de la zarigüeya dice, la zarigüeya siempre puede, arriba la rama. ¿Y qué es eso? Hace 20 años, este equipo le ganó a todo el mundo en los juegos de Sir Amor. Hace 20 años, creo que es como dice Violina, están todos muertos, Sonrisas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ustedes no saben nada! Puede ser. Se sientan con ustedes a comer. Genial. ¿Kaiden?
¿Revisaste en algún momento que tu copa no, y o tal vez estos anillos ya que estamos no sean mágicos tampoco? ¿Que mi qué? Ah, la copa. Ajá. ¿Y los anillos? No, de hecho, no. ¿Puedo revisarlos? ¿Leon? ¿Antes de venderlos? Voy a hacer lo mismo con los anillos y la copa. Ah, no, la copa sí la había revisado. La copa no tenía nada. ¿Pero no estaba dentro del bicho que era 100% magia? Sí, pero le había tocado la copa y la copa solo tenía gemas. O sea, le había tirado a identificar a la copa. Ok, ok. Si tenía al final magia, el lienzo aclarame. En efecto, digamos, dabas estar en un lugar diferente para poder inspeccionarla mejor, por más que hayas usado el hechizo. Oh, cool, entonces puede ser que tenga cosas. Ok. Bien, mientras todos comparten esta sopa hecha por Edur, que le sirvió a todo el mundo, contento, mira cómo Vidarliana reconoce la magia. Mira que la sopa, por cierto, Edur. Empecemos por los años. Estás muteado. Ahí va, empecemos por los anillos. Gracias, te dice. Yo solo. Caen, estira mano de mago, pa, y le pegan un poco en la cabeza así, tuc, un golpecito. Bueno. Merecido. Yo hice una parte solo. Ah, ahí está mejor. Bien. El primer anillo es ese que tenía como hundida un cráneo chiquito. Como si fuera un molde. Sí, me acuerdo. Tengo anotado. Déjame buscar donde lo tengo. Lo tiene notado, sé que salió. Perdón, pensé que se habían olvidado. Pensé que se habían olvidado, de hecho. No, chiquita. Me lo anoto. Son tesoros. Venimos llorando no tener plata hace 10 sesiones, más o menos. Sí. Estás. León. Acá está. Todos miran muy atentos a cómo las luces envuelven los anillos que se mueven un poquito y la copa se tambalea. Las caen. Bien. El anillo este de la calavera. Vos, alguien reconoces magia en este anillo. Muy antigua y útil, de hecho. Una vez por día, si lo estás usando, podés lanzar el hechizo localizar criatura. Oh. Tienes que ser alguien que vos conozcas. Oh. Te recarga todas las noches. Ok. Una vez. Una vez por día. Una vez por día. Okay. Después el anillo, tenías uno rojo, una gema roja y una gema azul. ¿No? Sí. Están acá. La gema roja, una vez al día, perdón, una vez al mes, produce una moneda de platino. Una vez al mes. Siempre y cuando lo estés usando todo el mes. Y el último anillo es el más extraño de todos, el azul. La persona que lo está usando puede sacarse la mano a voluntad y dejarla agarrada en otro lado. ¡No! Kaiden se va riendo sola y tiene los ojos grandes cuando va mirando las cosas estas. La copa sigue temblando y se empieza a descascarar como la daga. Revelando una copa sumamente ceremonial. Tiene caras en cada cuatro mirando hacia los puntos cardinales. Entre las caras hay unas pequeñas grietas con algo marrón seco todavía entre ellas. Las caras están todas como gritando y todas como tienen además facciones diferentes. Algunas tienen los pómulos muy puntiagudos, otros tienen labios muy... Y cuando la terminas de identificar, se empieza a llenar.
Una vez al día, la copa esa se llena de sangre. ¿Y qué hace? Nada más. Solo se llena de sangre. Solo se llena de sangre. Kaiden investiga y mira las caras. ¿Le sale la sangre por las caras o se nota las caras? No. Mete el dedo en la sangre. Está frío. Después me dicen a mí. Lame la sangre de su dedo. Tiene el sabor metálico. Kaiden. De la sangre. ¿No sabes de dónde salió eso? Sí, de la copa. Pero no sabes de qué criatura salió esa sangre. Todavía no me morí, así que... Bueno, ¿quieren saber qué hacen estas cosas o no? Sí, pero no las lamas, por las dudas. Ay, vos te lames todo el tiempo los ojos. Ah, pero es diferente. ¿Ven? ¡Son mis ojos! ¡Ah, es mi copa! Pero eso no es sangre. ¡Oh, sí! En fin, ¿quieren saber qué hacen o no? ¿Va a compartir esa sangre? ¿Para qué le crees vos sonrisas? ¿Tomas sangre, sonrisas? Sos un vampiro. No te sirve para mantenerte joven, ¿eh? Ah. No sirve. Va, no sé. Creo que no, hasta lo que llegué a investigar, ¿no? Pero en fin, la copa es lo más aburrido. Se llena de sangre una vez al día. No sé realmente para qué, pero es muy bonita. Quizás para rituales. A cocinar. Para que den sangre. No, Edur, no se cocina con esto. La morcilla. Se puede hacer morcillas. La podemos usar para traer peces. No, yo creo que es algo más ritualesco y no lo usaría para cocinar. Pero podemos tirarlo al agua y atraer peces y pescar ahí. Sí, no le veo mucho sentido usar esto para un ritual, porque aparte no sabemos qué podría llegar a ser. O para quién es la ofrenda, no lo sabemos, no lo sé. En fin, la copa hace esto, pero es bonita. Este anillo, el de... este azul, es muy extraño. Si te pones este anillo, te puedes sacar tu mano y dejarla agarrada a una cosa. Es muy extraño, nunca había escuchado nada como esto. Después, este rojo es interesante porque hace una moneda de platino una vez al mes, pero tenés que tener el anillo puesto todo el mes. A sonrisa le brillan los ojos. No funciona. ¿Me lo puedo quedar? No. y León, ¿no recordás que ha sido el primero el que tenía la calavera? Que no me acuerdo. Localizar criaturas. ¿Me lo prestaba un mes? No sé. ¿Un mes cada uno? Son de Baggins. Hay que ver qué hacemos con ellos. Si los vendemos muy, 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 muy caros o si nos lo quedamos. ¿Por qué la venderíamos? No sé. Una idea. Quizás necesitamos el dinero en el momento y no en un mes. Y este, el de la calavera, si lo usas una vez al día, te dice dónde hay una criatura. Pero tenés que conocer a esa criatura. Si no la conoces, no vas a saber la dirección en la que está, etc. Interesante. Eso puede ser útil. Sí, son realmente útiles. Podríamos tratar de encontrar el bardo. ¿Se acuerdan del bardo? Podemos ver en qué parte del océano está hundido. Sí. Yo no la haría. Creo que los anillos son interesantes y podríamos no venderlos. Podríamos ver el resto de las monedas. Acá, ¿cuántas? Pasa la bolsa de... Pide la condesa a ver cuántas monedas tenemos ahí. A ver. ¿Con cuántas monedas la bolsa? Tengo muchas cosas acá dentro. Era una bolsa marrón de cuero de calidad. Tengo una... Ah, sí, es esta. Y ahí la deja de arriba de la mesa. Bueno. La abrimos. Agarren sus monedas. Yo voy a empezar a contar. Abren la bolsa de la condesa. Ven todas las monedas brillantes. Meten la mano y se hunde en arena. ¿Qué hacen? Hija de su condesa madre. Caín se ríe. ¿Por qué no me extraña? ¿Va a compartir esa arena? Sí, sí, son esas, te la podés quedar. Capaz que en un mes hace algo. Bueno.
Tenemos menos monedas ahí, pero igual tenemos bastante con lo que encontramos en la selva y lo que encontramos en el gigante. ¿Alguno de ustedes dos estuvo en esta isla? ¿De Arriano? ¿Sonrisas? ¿Yo? Sí. Obvio. Claro que sí, como olvidar a las zarigüeyas. Sí, yo también, pero no. ¡La rama! La rama, sí. Yo también, pero no voy a bajar acá. Está bien. Entendible. Necesitaríamos encontrar una casa de cambio. O algo así. ¿Saben si hay? Tiene que haber por ahí, pero... Igual, ahora todo el mundo va a querer dinero. Estamos empezando los juegos. Podríamos buscar hasta en los barcos. Oh, ok. O sea que es favorable para hacerlo. ¿Qué es? No tenés idea. En fin, bueno. Siempre podemos intentarlo. No me puedo caer de eso, ¿eh? ¿Qué? No, solo no. La última vez, sonrisas, volviste con una dirección hacia un pozo gigante que nos llevó a dos gigantes. Así que no, gracias, sonrisas. Estás muteado. Estás muteado, Leons. Seguís muteado. El Mitch. Está bien, no hizo más nada que eso. Ah, listo. Ok. Quizás deberíamos ver cómo está Manrel antes de hacer nada. Cierto. Edur, ¿fuiste a darle algo de comer a Manrel? No, ahí le llevo. ¿Sirve? Va. Se va. Muy bien. Bueno, yo creo que Edur lo va a poder ayudar. Quiero ir a ver si está lúcido. No más, loquito. Sí. Cain se levanta y lo sigue a Edur. Bueno, vamos. Bueno, van todos, excepto Vialeana y Sonrisa, que se quedan ahí. Lo ven a Edur entrar en la habitación de Manrel. Manrel sigue dormido. Él le deja la comida ahí en el escritorio y se va. Mientras tanto, el sirviente invisible estuvo limpiando, quedó todo muy ordenado. Ahora se puede estar tranquilo. Edur se va, vuelve a la cocina. Bueno, supongo que vamos a tener que dejarlo descansar. Okay, mira, se da vuelta y mira los Grooms como si se acabara de dar cuenta de algo. Sé que no tuvimos mucho tiempo, pero ¿hablarán de algo con el otro Groom que encontraron? Ah, sí, nos contó que hay un lugar aquí donde liberan grooms y les, básicamente le lavan el cerebro, eso me dio a entender, para que se quieran quedar en tierra y no y de ser granjeros y de estar en básicamente servitud con las personas que los liberaron. Oh. Sí, es un lugar hermoso para vivir siendo gronga, al parecer. ¿Él fue liberado así? ¿Le contó su historia? No nos contó su historia. Pero creo que no. ¿Ustedes decidieron qué van a hacer con... Yo solo veo que lo siguen retrasando y creo que van a tener que tomar una decisión tarde o temprano. Sí, ¿pero qué podemos llegar a hacer? ¿Ir a avisarles? ¿No hacer nada? Podemos hablar con los Grunks que están por aquí. Esos fueron liberados, dijo Magnus. No creo que quieran saber nada con Gaichaco. Algunos están por cuenta propia, otros no se pueden ir o algo así, no dio a entender, Eric. Sí. Así que vamos a encontrar de todo un poco. Vamos a encontrar Grunks con voluntad y otros sin. Eso va a ser interesante. Uy, podríamos enviarle algún... A jugar la mesa, tenemos una sola. ¿Podríamos mandarle algún mensaje o algo por el estilo? ¿En el Chacot?
Yo no creo que sea buena idea que vayamos. No. No. No, 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 no. A menos que pueda hablar con gambas. No, 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 no. Caer como si fuese una especie de heraldo de gambas y quizás me escuchan y no quieran hacerlo en menor. Te voy a sacrificar en honor a Gran Babas. Hablando de Gran Babas, ¿cómo estás con eso? Bien, no sé cómo hablarle. Tiene parásitos adentro de la espada. No tiene parásitos. No tiene parásitos, pero la espada tiene conciencia, claramente. Intentó taparme. Sí. Y tiene algo adentro que se mueve. ¡Te dije, tiene parásitos! No. No creo que sea parásitos, creo que la espada tiene algo mágico que es su conexión con el Gran Babas y que al mismo tiempo tiene, ¿cómo decirlo?, una pseudo voluntad propia. Tal, no tengo ninguna experiencia en eso, pero yo tendría cuidado. Y, quiero avisarles algo a los dos. Cayó en cierre la puerta. Se había ido. Ok. León se había ido, ¿o no? Está Manrel durmiendo nada más. Está perfecto. Okay. Manrel se puede quedar ahí durmiendo como una piedra. Y Kay los mira muy serio. Lo que pasó en el pantano tiene que quedar ahí. Porque, primero, a pesar de que yo les dije que no lo hiciéramos, hicieron un pacto con el Gran Gabas que me involucró a mí, que casi me mata y que me dejó las tripas en las manos. Y segundo, más importante, es difícil explicarlo, pero mi familia es muy celosa de su sangre. Y no voy a poder protegerlos si se enteran de que sangre marala fue utilizada para el pacto de llamadas. Y otra cosa, no quiero que vuelva a suceder, porque no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con ofrecerme el sacrificio a ningún dios. No estoy de acuerdo con ser convertida por ningún dios. No estoy de acuerdo con rendirle pleitesía a ningún dios tampoco. Pueden tener sus creencias, no me involucren en ellas. No quiero ser el sacrificio de nada más. Porque si voy a tener que elegir entre su sacrificio y su dios, o mi vida, yo elegí entre mi vida. Igual, creo que hay un error ahí. Porque yo no te ofrecí como sacrificio. Sí. No, yo me ofrecí a mí mismo como sacrificio, y de repente ese hombre búho... Creo que estás recordando malas cosas, Kai. Pero el hombre búho dijo que iba a ofrecer tu ojo para convertir otro Cal y para entrar en la conexión con el Gran Babas, y yo iba a hacer el sacrificio. Y Vagin no sabe porque Vagin dijo, bueno. Yo no recuerdo eso. Qué mal, pero yo sí lo recuerdo claramente. Bueno, no va a suceder de nuevo entonces. Espero que no. Y yo tengo que ir a hacer un par de cosas en el puerto. Sé que Berliana no quiere bajar a buscar las monedas, pero quizás tengamos que ir con sonrisas, porque él es el que conoce el lugar y nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar malos tragos al intentar canjear las monedas por dinero real. Así que quizás podemos poner eso como objetivo. Sí, no es una buena idea. Y bueno, robar que Manrel despierte. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer? Ya que estoy acá, voy a buscar las estatuillas. Se las había llevado de acá. Están abajo. El tema que también habían dejado a Manrel abajo. También reviso la nube, ¿cómo está? Está despejado. Sin problemas. Ok. Bueno, igual voy a bajar a buscar las estatuillas a ver si las. ¿Hasta también se van? En las manos. Sí. Sí, sí. Bueno. Bajen. Cal. Vos te estás retirando último. Escuchás una voz en tu cabeza.
Kaiden. No suena como Kaiden. Ay, más tierno. Kaiden siempre va a hablar acá. Le claro. Regalé un punto de inspiración a Max. Está bien. ¿Ves? ¡Ahí va! Yo sé la velocidad de antes, así no se pega duro. Yo me olvido. No. God. God. Bueno. Sí. No sos Kaiden. ¿Quién sos? Y sentís algo en tu espalda. Algo que te mirás así. Y un erizo de mar te está subiendo. ¿Qué sos vos? Te lo sacás. Hay una estrella de madre deslizándote también de tu espalda hacia adelante. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Te empiezas a sacar otras cositas que caen al suelo y te das vuelta. Y de repente estás iluminado por una luz naranja. En el ventanal de detrás del barco hay un ojo enorme, naranja, con la pupila con una cruz que ocupa todo el ventanal. Y hasta acá llegamos hoy. ¡León! ¡As always! Bien. A todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por seguirnos hasta acá. Esperamos que les haya gustado. Si se perdieron alguna parte, este capítulo va a estar disponible el viernes en nuestro canal de YouTube para que puedan seguirlo o ver las partes que les faltan. Y si no, va a estar antes para los Patreons. Voy a repetir rápido los anuncios, que es, mañana tenemos el podcast de La Barra Taberna con Cristicas y Mena de Mazmorras y Dragones. El jueves se termina el sorteo, el viernes se sortea, el sábado tenemos Sábado de Flojera con Lu y el domingo la segunda fecha del torneo Pepe. Hay un montón de La Taberna toda esta semana, es impresionante, este mes está cargadísimo. Así que muchísimas gracias por pasar, lo dejo con el outro y vemos a quién le podemos hacer raid. Gracias, gente. Chao, chao. Yay.